creo que el viernes va a ser un juego muy esperado, ya que además que es una final, pues es el clásico, ¿no? No es un equipo fácil, sin embargo nosotros estamos listos y preparados para llegar el viernes y ejecutar y sacar la victoria. Los quiero invitar a este viernes a apoyar al equipo para ser campeones. Ahí la gloria. Tigres, CCH Sur Universidad. Los invitamos este viernes al partido de la final de Juvenil 2019, de Águilas Blancas contra Tigres CCH. Los esperamos. Para mí jugar en la universidad significa un orgullo y un honor. Llevo aquí 13 años y es de lo mejor. ¿Qué tal? Yo soy Diego Rivera, el 91 de las Águilas Blancas, ala defensiva. Bueno, esta final para mí significa un clásico, la rivalidad más añeja del fútbol americano, la cual tenemos que ganar. Los invitamos este viernes 4 p.m. a que pintemos el casco de Santo Tomás de rojo. Vengan a apoyarnos, somos el último equipo del Politécnico que sigue con vida y somos el único equipo del Politécnico que viene este 50 aniversario por todo, por el campeonato. Este es día de clásico, clásico universitario, Águilas Blancas contra CCH, vengan a apoyarnos. Para mí estar en esta final significa mucho, más porque es clásico, es en su casa y no hay otra cosa que... Para mí la final es la conclusión de todo el trabajo que llevamos. Jugar contra Águilas Blancas es complicado, es un clásico. Pues yo creo que la motivación de este campeonato es jugar contra un equipo de universidad. Y pues como es un clásico, creo que le da un sabor más especial al juego de campeonato. Esta final sin duda es la culminación del trabajo de mis 66 guerreros. Que yo creo que tanto los chavos de CCH como los de nosotros estamos conscientes que es un juego muy importante y pues el orgullo de representar al Politécnico contra un equipo de la universidad. De mis 13 coaches, de la familia que ha sido incansable su apoyo, entonces... Me siento muy contento, muy motivado y por si fuera poco, pues contra el acérrimo rival, ¿no? Y para mí jugar en Tigres es un sueño, ya que es lo más importante para cualquier jugador de fútbol americano. Claro, siempre, ahorita que estamos en el juego de campeonato, buscamos ganarlo. Yo sé que va a ser un juego difícil, pero creo que estamos preparados para poder hacer cosas grandes. Entonces, me siento muy contento por lo afortunado que soy al poder dirigir a este equipo. Y estoy seguro que tendremos un gran resultado. Vengan a ver a los muchachos que ya llegaron al juego de campeonato y que apoyen y a hacer sentir que la casa pese. Tigres CCH Sur Universidad. Tigres CCH Sur Universidad. 19, Águilas Blancas contra Tigres CCH. Hola, soy Patricio Castellanos, número 9 de las Águilas Blancas. Estamos luchando con tesón, porque universidad, universitarios, hicimos siempre airosos, el vendo victorioso de la universidad. Por su azul y oro, luchemos sin cesar, cubriendo así de gloria su nombre inmortal. ¡Que hijo pureza, si va a empezar! Todo listo aquí en el casco de Santo Tomás para que en cuestión de minutos el equipo de los Tigres del CCH Sur esté visitando a las Águilas Blancas dentro
de la final de conferencia primavera, de la conferencia Jacinto Licea, final de juvenil de primavera 2019. Ya estamos listos desde temprano aquí en el casco de Santo Tomás. Aarón Soriano, Héctor Marino, Gibran González en la cámara. A todos. A todos, muchísimas gracias por estar conectados. Ahorita estaremos llevándoles las acciones en 4 de la tarde en punto del kickoff. Héctor Marino, Aarón Soriano, Ernesto Centeis, Gibran González, también llevándolo de manera simultánea desde la página de Style Video y Dicas Sports, totalmente en vivo desde el estadio, desde el campo de las Águilas Blancas, aquí en el casco de Santo Tomás. Primera ocasión en la historia que se enfrentarán en la final Águilas Blancas y el equipo de los Tigres del CCH Sur. Así que trataremos de estarles llevando todo lo que estemos observando aquí desde la casa de las Águilas Blancas. La mejor defensiva en contra de la mejor ofensiva, el 1 en contra del 2. Los oficiales han pitado ya, así que en cuestión de minutos, ceremonia de capitanes, le doy la bienvenida a Aarón Soriano y Héctor Marino, quienes estarán llevándonos también las acciones de este partido, totalmente en vivo desde aquí, desde el casco de Santo Tomás. Gracias, Ernesto, muchas gracias a Gibran también, listos para esta fiesta de fútbol. Ahí vienen las Águilas Blancas con su fuego rojo anunciando su llegada, ¿no? Impresionante esta entrada, vale la pena destacarlo. Ya casi lleno en su totalidad la tribuna Quinda y Blanco, y allá vienen los jugadores, arrancan hacia su tribuna con sus banderas y con el humo, y así los reciben en este escenario. Verdaderamente impresionante el ambiente que se está viviendo. Del otro lado, el equipo de los Tigres de CCH haciendo lo propio, y bueno, por lo pronto concentrado cada quien en lo que entrenaron, en lo que practicaron esta semana y en lo que hicieron toda la temporada. Ya en este momento lo que se entrenó, lo que se aprendió, lo que se practicó ya empieza a ser pasado. A partir de este momento hay que aplicar, controlar las emociones y esperar un gran juego. Así es, y bueno, aquí están precisamente las Águilas Blancas presentándose también con el grupo de animación. Insisto, el ambiente está listo para poder, pues de alguna manera, vivirlo, vibrarlo de esta manera. Ahí están también, van a hacer el sirvan cerveza. Oh!
pues enchina la piel definitivamente. Guardemos silencio respetando lo que estamos escuchando. Ya lo habíamos dicho, Héctor, Ernesto, Gibran, yo creo que no había levantado tanta pasión un partido en categoría juvenil como en este 2019. Que yo recuerde y he visto algo, nunca, nunca y en todos sentidos, es una fiesta el casco de Santo Tomás. Creo que lo merece y esperamos un juego que lo justifique. Y a la gente que todavía se está acercando, vénganse, vénganse al casco. Pues hay todavía lugares, las cabeceras, del lado de Tigres, de CCH, ahí están encendiendo también, pues ya los humos, el negro y el amarillo también, pues haciéndose partícipes de esta fiesta multicolor previa, y arrancan hacia su banca también el equipo visitante, el equipo número 2 de la conferencia Jacinto Licey en categoría juvenil de primavera. También a echar el Goya. Se vive la emoción, Aaron. Créeme, es un espectáculo lo que está sucediendo. Sí, es algo sin igual lo que está sucediendo. Insisto, esta es una fiesta muy especial. Podríamos hablar de estadísticas, ¿sí? Quizá se las podemos decir. Águilas Blancas, número 1, llegó con 5 ganados, 1 perdido. Califica como número 1 en la conferencia. Por otra parte, también el equipo de las Águilas Blancas, puntos a favor, 127. Ofensiva número 3. Puntos en contra, 84. Son la defensiva número 1. Por su parte, Tigres de CCH, la ofensiva número 1, calificaron ellos en la segunda posición. Por eso están de visitantes el día de hoy en este partido. La ofensiva número 1 con 177 puntos, 111 recibidos. Y bueno, pues aquí están en la fiesta, Colegio de Árbitros del Distrito Federal para esta final con Juan José Arce. Juan José Arce como referee, como umpire. Muy, muy, muy emotivo todo lo que está sucediendo, Aarón. La gente de Intermedia, de Águilas Blancas presente, la gente de Liga Mayor, la tribuna casi llena, ya se empieza a poblar las cabeceras. Si alguien quiere venir todavía o viene en camino, vengan, hay lugar y llegan a buen tiempo. Sí, aunque hay una muy buena entrada, muy buena entrada. 11 de la mañana ya había gente apartando lugares. Y allá van todos de capitanes, del equipo de las Águilas Blancas. A querer amedrentar, obviamente, la presencia física desde un principio. Cada quien haciendo su estrategia. Y a todo mundo jugando su juego, Aaron. Ya están presentes las estrategias, manejando las emociones. Veremos táctica y técnica en unos momentos. Así es. Y mira, pues ahí están los capitanes elegidos para este duelo. Obviamente, Leonardo Garza Villamil, Esteban Espinosa, también aparece Saúl René Bautista y Axel Garza por parte de Tigres de CCH. Mientras tanto, del equipo de Águilas Blancas aparece también Brian Vidal, Iván Villar, Diego Rivera, entre otros. El número 50 también aparece Eli Ramírez. Fin, los privilegiados para poder estar como capitanes en un clásico en categoría juvenil. Creo que son momentos inolvidables que se quedan para toda la vida. Ser capitán le pone un ingrediente mayor a esos recuerdos, Aarón. Le toca la primera serie ofensiva al equipo de Tigres de CCH. Vendrán con la defensiva, la escuadra de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Van a patear. Y bueno, pues ya se hizo la ceremonia. Todo previo. Son 2 minutos para las 4 de la tarde. Y yo creo que el kickoff va a estar en punto. En punto de las 4 empezará este juego, del cual ha levantado una expectativa enorme. El aficionado ha respondido. Yo espero, esperemos por el público, por ellos mismos, que sea un gran juego. Y que sea un espectáculo sin igual. Donovan Vaca. Era el 85. Donovan Vaca.
Patada, el kickoff, ¿cómo desde la primera posesión es importante? Cada uno de los equipos empieza con su fortaleza. Tigres en la ofensiva y Águilas Blancas número uno en la defensiva. Pues aquí están lanzando el reto de poder a poder. Están llegando los de Liga Mayor, los de Intermedia, haciéndose presentes. Viene la patada desde la yarda 35. Ahí está la patada, ahí enfildeada, devolución. Francisco García llegando a la yarda 23, primera serie ofensiva. Empezando ambos equipos en una fortaleza que está tomando fuerza de la tribuna. Gran ambiente, gran espectáculo. Esperemos un gran juego, Aaron. Así es, y bueno, por lo pronto ya está lista la primera serie ofensiva. Vendrá la primera oportunidad, yarda 23. Leonardo Garza Villamil es el quarterback. Esteban Espinosa. Cuatro frontales. Espinosa corre por el lado derecho de la formación, llegando linebacker número uno, Brian Vidal, a hacer la tacleada. Difícil pensar que se empezara de otra fórmula que con el velocista Espinosa. Hay gran expectativa por lo que él pueda hacer, porque ahí se cuelga mucho del futuro de Pumas desde día. Segunda oportunidad. Son 7 yardas por avanzar. En escopeta. El pase a Espinosa. Espinosa, buen bloqueo. Sigue avanzando. Va a estar muy cerca, ¿eh? Muy cerca. Vamos a ver dónde colocan el balón. Es que allá el oficial se queda una yarda de distancia. Tercer down, una yarda, buena fórmula. Gran velocidad. Buena lectura de la defensa de Águilas. En su costumbre están trabajando con 30. Con 30 y tratando de blitzear un poco con los linebackers. De bajarlos, de hacer las maniobras con ellos. Viene tercera oportunidad. Una yarda por avanzar. Dejan la pelota, van por el centro, no hay nada. ¡Nada! Ahí están deteniendo a José Gerardo González. José Gerardo detenido, fíjate, les faltaba una yarda y quisieron ir de manera directa. Quisieron ir de manera directa, como tú decías, 30, de carga de linebacker, estuvieron atrás al corredor. Buen ajuste de Águilas para un equipo ofensivo muy fuerte. Vendrá la patada de despeje. El centro es muy bajo, el centro. Hay devolución, ¿no? Inmediatamente ahí llegando a hacer la tacleada número 29, Roberto Alarcón. Por lo que estamos viendo, inicia de cornerback de Águilas Blancas el número 3, al igual que la semifinal. El 3 también está dentro del campo después del tirón del fin de semana pasado. Max, ahí está Jacob Gómez, número 3, cornerback. Jacob Gómez junto a Franco Vázquez. Franco Vázquez es el half. Le dejan la pelota, van por la parte de afuera. ¡Viene el acarreo! Y ahí está el tacleo por parte de Axel Garza, cruzando medio campo.
del 33. Gran lectura del quarterback número 3 para dar esa pichada y el jugador siguiendo su bloqueo, parando y encontrando. Doble gemelos, aquí está otra vez Jacob. Vuelve a hacer la tacleada aquí Axel Garza, dos tacleadas de manera consecutiva. Es el free safety el que está bajando, ¿eh? La línea ofensiva está moviendo al equipo de los Tigres de CCH. A pesar de que a la distancia se ve una línea defensiva más fuerte que la de Águilas, Águilas como siempre, velocidad. Una defensa 40, la que están colocando 43 en escopeta. Dejan la pelota, van por el centro, otra vez, muy cerca del primer y 10. Se va a quedar también a una yarda, a una yarda de distancia, vendrá la tercera oportunidad. Fíjate que la defensa 40, pues obviamente, yo te diría, no tendrían por qué jugar 40. Están, es un equipo corredor, el equipo de Águilas Blancas. Bájale unos 50, y aquí van por una yarda, y la tienen, y la tienen. Sí, creo que la 43 se deriva, nace cuando hay forma de parar la opción, cuando era la Wishbone. Ahorita está en un equipo corredor, pero más directo, sin opción. Creo que la 43 está siendo rebasada. Se cambian los backers, cinco receptores abiertos, trips del lado izquierdo, gemelos del lado contrario. Entrega el engaño, nada más, ahí está Jacob, llegando hasta la yarda 35. Cinco yardas en una jugada directa del quarterback, leyendo bien a la defensa. Sí, es que, ¿sabes qué? La lectura cuenta sí. Mucho. El engaño, el saber en qué momento saca el balón. Tenía opción con el corredor, que cruzaba, vio y fue directo. Creo que fue una buena elección. Aquí está. Van por el lado derecho, van con otro corredor. Y aquí tratando con Mario Cerón de poder correr otra vez por el lado derecho, muy cerca. Tercera y uno. Tercera y uno, Raúl Mateos está colocando a su gente y se está viendo hasta el momento bien la ofensa de Águilas Blancas. Estamos empezando. Y aquí van otra vez con trips del lado derecho y del lado contrario. Seguro ahí manejarán la optativa. Van por el centro directo, primero y 10. Primero y 10. Están moviendo a la defensa, insisto. Yo creo que la 40, pues la 40, o no están llegando los linebackers a hacer su labor, porque están dominando a los frontales. Los frontales están siendo en el gana la yarda, hechos una yarda para atrás, y en jugadas directas el quarterback está leyendo muy bien. Nuevamente ahí va. Van por tierra. Van por tierra y están consiguiendo otro primero y 10. Le entregan la pelota a Franco Vázquez. Franco Vázquez es un jugador muy rápido y tiene mucha lectura. Hombre en movimiento, van hacia el lado izquierdo con Manuel Aguilar, que se colocan ahora en trips del lado izquierdo. Hay tiempo fuera por parte de Tigres y creo que se tardaron mucho después de que ya están en zona roja la escuadra de las Águilas Blancas. Ha de haber habido una confusión porque en último momento se estaban cambiando de lugar, pero fue un buen tiempo fuera. Ojalá no lo necesiten más tarde. Es algo... De veras, es algo transparente, ¿no? Cuando dices, te están dominando, los linebackers no están llegando, pues baja otro hombre. Es un equipo que no ha mandado un solo pase. No ha mandado un solo pase el equipo de las Águilas Blancas. Ni en la lectura del quarterback ha habido una opción. Su opción está en su lectura y está mandando al primer corredor directo. Creo que la defensa en el momento está siendo no la más adecuada y le están avanzando mucho. Vendrá ya aquí el equipo directamente a colocarse los volátiles de Santo Tomás, que están moviendo, y ahí está Jacob Gómez, quarterback con cinco receptores abiertos. Jacob, trips del lado izquierdo, gemelos del lado derecho, hombre en movimiento, le entregan al corredor y ahora sí vino rápido la lectura, bajando bien a hacer su lectura Néstor. Número 12, Néstor Díaz Ojeda, linebacker del equipo de los Tigres de CCH. Sí, con un avance de apenas 3 yardas en este momento. Buena lectura, bajaron y controlaron a Vázquez. ¡Sin campana!
Entregan la pelota. No hay mucho de ganancia, una yarda más. Y viene tercera oportunidad, son 7 por avanzar. Otra vez corriendo la pelota y entregándole el balón una vez más ahí a Franco Vázquez. Ya se colocan, cambian de corredor, número 28 ahora, que es Mario Cerón. En escopeta tienen a Mario Cerón del lado izquierdo, se quedan a protección de pase, se quedan a protección, sale rolando el cornerback, el pase es incompleto, echándolo hacia afuera, vendrá cuarto down, Héctor. Cuarto down, creo que ajustó, porque siguen usando 43, pero siempre zona de gol. Al acortarse la distancia cuesta más trabajo avanzar, fue el caso. Fíjate que aquí me parece que se rompieron obviamente el molde que venían usando el equipo de las Águilas Blancas y esto le favoreció bastante. Viene el intento de gol de campo. De 28 yardas, la patada, ¡no! ¡Lo está fallando! Y hay un pañuelo señalando una infracción, vamos a ver. En contra de nosotros. Debe ser de Águilas por el cambio de jugadores, aún no lo marca Arce, pero aparentemente es de Águilas Blancas. Un saludo a todos los aficionados que nos están siguiendo a través de la señal de tercer cuarto. Shot block de Águilas Blancas, denegado, pasa la bola a Pumas. Fíjate que... Y obviamente el equipo de shot block, denegado, primera oportunidad. Ahí está Juan José Arce, del Colegio de Árbitros del Distrito Federal. Pues un fracaso total para las Águilas Blancas. Se salieron del esquema, Héctor, y después un castigo. Recorrían 80 yardas consecutivas jugando bien. Cambian con lo que venían haciendo y no hay puntos. Hay que tener cuidado, esto cuesta caro. Sí, te dicen que lo que te está dando hasta que te detengan. Claro, claro, no sé por qué cambiaron el esquema, venía dando. El pase completo. Bien la recepción, agarrando la banda, sigue ganando yardas, medio campo hasta la yarda 48. Qué gran recepción y aparte la visión que tiene este receptor, Luis Mario Medrano, para poder cambiar de dirección. De él fueron 25 yardas con muy buena visión de campo y cortarlo muy bien. Porque había sido trayectoria hacia adentro, Héctor. Había sido rápido dentro y de él fueron 25 yardas. Y su compañero, que no hizo crack, que esperó al defensivo en la persecución, nada más poniéndosele de pura pantalla. Primera oportunidad. Le entregan a Esteban Espinosa. Y detenido. Detenido un par de yardas atrás. Esteban, nunca hacia el lado corto del campo, no se abrió el hueco y eso que llevaba una escolta. Llevaba buen bloqueo, pero la gente de Águilas Blancas aguantó bien, contrabloqueó y lo detuvo 2 yardas atrás a un gran corredor. Leonardo Garza Villamil es el quarterback. Doble gemelo. Solo el receptor y ahí, pues obviamente tratando de ganar un par de yardas más, dejándose ir Emiliano Hernández. ¿Sabes qué? Se fueron mucho con la trayectoria larga. Sí, el hombre estaba solo, no tenía nadie, 2 yardas alrededor y le dio 11 yardas. Buena lectura y buena jugada. Tercera oportunidad, 1 yarda por avanzar. Quarterback sneak, ahí está el primero y 10. Primero y 10. Fíjate cómo son ahora las ofensivas, ¿no? Va punto seguro el equipo de Tigres de CSH. Creo que siempre sucede así. Avanzas todo el campo, no hay puntos, cuidado con el regreso. Acercándose Estudiantes de aquí mismo. Solo el receptor, lo tiene trayectoria larga, el pase. ¡Touchdown! Anotación de Emiliano Hernández.
trayectoria de poste, aparte el brazo que tiene Leonardo Garza, 50 yardas en el aire, increíble la rapidez, porque también 50 en el aire, estaba solo, había rebasado al... Lo dejó desarrollar la trayectoria, 50 yardas, como bien lo mencionas, Héctor. Historia natural del fútbol americano, recorres 80 yardas, perdonas, te regresan y te anotan. Exactamente. Eric César Trejo por el intento del extra. Brincó antes y hubo contacto. Hubo contacto. Se va a marcar la mitad de la distancia. Mucho nervio el que hay en realidad, mucho nervio. Estamos viendo la tribuna aquí alrededor. Y pues de hecho tenemos al doctor Vanegas aquí muy cerquita de nosotros. Ahorita platicamos con él. Ahorita platicamos con él. Lo tenemos aquí cerquita. Otra vez, el castigo fue una provocación. ¡Uy, le van a llegar! ¿Sabes qué? Lo falló. Dejaron penetrar por el costado izquierdo. Inclusive le pegó al hombre que estaba al holder, el hombre que intentó bloquear. Sí, un punto perdido debe de ser cuidado porque puede ser de gran valor. Ayer platicábamos, son tan parejos que las pequeñas emociones y los pequeños errores van a marcar diferencia, ¿no? Exactamente. Las pequeñas diferencias son las que te hacen precisamente el ganar o perder. El que las aplica bien. 6-0 el marcador. 6-0 primer cuarto. 6-0 primer cuarto. Todavía primer cuarto. Dos series ofensivas por parte de Tigres, una de Águilas Blancas. Una larga de Águilas Blancas que no fructificó. Y que consumió 80 yardas y mucho tiempo en el reloj. Viene la patada. Patada profunda, profunda la patada. Ahí no se hablan. Y también no lleva bloqueos, pero está agarrando la banda. Viene la tacleada, ya cayó. Ahí está. Finalmente llegando la tacleada por parte de Aarón Soriano. Patada profunda, buen regreso, llegando a la yarda 38. Buena posición de campo para iniciar. Otra vez buena situación de campo, como bien lo mencionas, parecía la patada profunda, la fildearon muy atrás. Muy atrás. Oye, sigue llegando mucha gente. Mira, están trayendo a los Sioux de la Vocacional 8. Los Sioux de la Boca 8 haciéndose presentes también con el coach Rafael Canedo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Aquí viene las Águilas Blancas. Van por el centro, nada, cerrado. Un par de yardas, pero qué fuerte contacto sobre Franco Vázquez. Se contacto y se va 10 yardas, pero no se lo quitó y le contactaron fuerte. Así es. Alberto Madrigal, el hombre que hace la tacleada. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Ahí está Jacob Gómez, quarterback. Jacob se echa para atrás, tiene tiempo para lanzar. Jacob pide la pelota, el pase que es incompleto. Buena cobertura, Buena cobertura y mal pase. Sí, pero sí estaba muy cubierto. ¿Sabes qué pasa? Jacob no ataca hacia adelante, ataca hacia la banda y pierde fuerza en el brazo en la persecución y obligado también a tirar el balón para que sea incompleto y no lo divida. Las dos veces que ha mandado pase ha sido esa la situación. No se ha parado a gusto y no ha mandado un buen pase. Tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar. El pase corto es completo a la yarda 45. Ahí está la tacleada por parte de Sebastián Ruiz, el receptor número 11, Alejandro Sánchez. Se queda a 3 yardas y los obligan a patear de despeje. Creo que debe de ajustar más Águilas Blancas y producir. Si empieza a perder esa distancia, se le complica el juego. Un solo fielder por parte del equipo de los Tigres del CCH. Un solo fielder. Francisco García. Viene la patada de despeje. ¡Uy, qué patada!
Lo mismo de la semana pasada, ¿eh? Lleva botes a favor, ¿no? Lleva Ramberse. Ahí es matado el balón en la yarda 32. ¿Sabes qué? La semana pasada vimos lo mismo, Héctor. Lo mismo y lo platicábamos ayer. Hacer esto contra un equipo como Tigres puede ser suicidio. Está dejando la bola en la yarda 35 de su terreno. Buena posición, no la mejor, pero Tigres lo sabe hacer. Y fíjate, ahora, en esta serie de las Águilas Blancas, la defensa del equipo de los Tigres de CCH volvió a usar 40. Pero ahora sí los linebackers hicieron bien su recorrido. Y estuvieron bajando y más cerca de la línea de scrimmage. A veces se convertía casi en 52. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Garza Villamil entrega la pelota, nada. Bien la defensiva. Penetró un jugador y el primer contacto se fue. En el segundo eran tres hombres que lo pudieron parar. Al peligroso hombre de Pumas, Tigres. Iván, el número 90, Iván Villar haciendo la tacleada. El primero que llega. Bueno, y sigue llegando gente, ¿eh? Sigue llegando gente. Y no poca. Sigue el trío. Ven nada más. Bienvenidos a la fiesta. El pase swing, pase completo. Hay castigo. Hay castigo. ¿Sabes qué? Es un bloqueo por... Creo que es un bloqueo por la espalda del número 15, de Luis Mario Medrano. Ya lo había soltado, no sé si es bloqueo por la espalda o holding. A ver, déjame ver, esperemos un poco más que... Holding, era holding, sí, porque ya lo había dejado pasar. Y denegado. ¿Sabes qué? Yo lo echaba para atrás. Yo también, ahí 10 yardas. Bueno, es que va cuarto. No, va a tener tercero. Va a tener yo no sé por qué lo perdonaron. No era denegado. Pues ahí está, denegando el castigo y quedándose con la tacleada. Esta es jugada gratis. Jugada gratis. Va el pase largo. El pase que es incompleto. Mucho brazo de Leonardo Garza Villamil a Luis Mario Medrano. Se repite el down. 5 yardas adelante. Yo no entendieron cómo denegar un castigo en esta condición, en esta situación y en este momento emotivo. Sí. Era un doble castigo. Échalos para atrás. Y el estado anímico en ese momento. Sí, hay cosas que de repente... Pues bueno, por eso tenemos el privilegio de poder comentarlo. Sí, ¿verdad? ¿No? No somos coaches. Sí, aquí es. Tercera oportunidad, 6 yardas por avanzar con el castigo. 3 receptores del lado izquierdo. 3 receptores. El pase que es completo. Ahí está el primero y 10. Y con trabajos atrapó el pase, pero Luis Mario Medrano, sabes que es muy hábil para recuperarse y ganar yardas. Es muy hábil para capturar y ganar yardas. Él es muy hábil. Regala cuando menos 10 yardas ahorita. Se está terminando el primer cuarto del partido. El marcador nos dice 6 puntos para el equipo de Tigres de CCH, 0 para las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Aquí están en la banca, segundo cuarto. Ya se coloca el equipo de los Tigres desde CH. Muy abajo los hombres de perímetro, a 5 yardas de distancia. Dejan la pelota, van por tierra. Nada. Ahí está Esteban Espinosa, no lo derriban. Finalmente, el que se le cuelga y evita que se vaya es Brian Vidal. Y hay un castigo. Hay un castigo de esos que en un juego así no pueden aparecer. Esos errores cuestan caro, Sarón. Y va a ser, creo, la diferencia entre un gran equipo y otro gran equipo. Ya lo habían detenido. Evidente, la emoción les está ganando. O más bien, la pasión les está ganando. Y deben de tener más mesura, más control de las emociones. Están encauzando de una forma no la más adecuada la pasión y la emoción. Deben de calmarse y disciplinar. Aquí están. Faltaba un hombre por parte de las Águilas Blancas. Leonardo Garza. Escopeta, play action. Bien detenidos. Se puede escapar. Allá va Leonardo Garza. Finalmente se sale.
con una buena ganancia de yardas. Ya lo tenían, ¿eh? Y la persecución les faltó cerrarle el espacio para que no les diera la vuelta. Pero he visto a estos quarterbacks a través de la historia, parecen anguilas. Los agarras y están húmedos, ¿no? Sí. De verdad fue jugada personal de una jugada rota. ¿Sabes qué? La experiencia, la visión que tienen para poder hacer esas jugadas. Es increíble que en esta categoría veamos gente ya con tanto fútbol, ¿no? Antiguamente no era así. Hoy trae fútbol de toda la vida, niños. Segunda oportunidad, 4 yardas por avanzar. El engaño. ¡Pase! ¡Incompleto! Lo puso muy atrás Leonardo Garza. Era para muchas yardas. Ahí estaba Emiliano Hernández. Pudo haber interceptado, ¿eh? No lo puedo comentar, Aaron. Me fui con el engaño. De verdad, qué forma de engañar, qué forma de manejar a sus hombres este quarterback. Sí. Sigue llegando gente. Siguen llegando jugadores a apoyar. Vienen comanches también a ver este partido. Los comanches de Atizapán. Yo veo estudiantes y también veo aficionados de Estepa, aficionado mayor. Y bueno, pues aquí estamos, amigos, con esta emoción que nos permite estar transmitiendo. 5 receptores, ¿a quién le pasas? ¿A quién le pasa Leonardo Garza? El pase, solo, solo, touchdown. Anotación por parte. Por parte de Esteban Espinosa. Esteban Espinosa estaba solo todo el tiempo. 7 segundos le dieron al quarterback. Con 7 segundos y esas características los va a destrozar. Pudo romper trayectorias. Nadie entró. Ahí el mérito es para la línea ofensiva. Qué bruto. Darle 7 segundos a un tipo así los detuvo, ¿eh? Y fíjate que todo este regreso partió del castigo que denegaron. Sí. 2 anotaciones arriba. Hay que empezar a pensar en ajustes. Eric César Trejo. Trejo, el extra es bueno. 13-0 el marcador. Y bueno, insisto, creo que parte fundamental es el jugar con tus estrategias, con tus opciones que tienes. Échalos más para atrás. Si son la mejor ofensiva, no te la juegues, castígalos. Todo este momento empezó con haber denegado aquel castigo de holding. Creo que hay que echarlos para atrás y tener un control. Recordar, fútbol no es nada más avance de yardas, es manejo de campo y manejo del tiempo. Creo que tienen que ajustar. Fíjate, si hubiera sido segunda oportunidad y 20. Y 20, pero los dejaste con el avance que tuvieron. 25, segunda y 20. No, en tercera. Era tercera. Porque lo denegaron. Sigue llegando gente. Bienvenidos al casco de Santo Tomás. Bienvenida la afición al casco de Santo Tomás. A esta fiesta de fútbol americano. Que decimos, del lado de Pumas hay una buena entrada. Pero no suficiente todavía. Del lado de Águilas Blancas, pues ya están en las cabeceras. Ya están en las cabeceras y no tardan en empezar a llenar la cabecera y quizá ir del otro lado. Un buen ambiente, todo bien portado. Hasta el momento toda esa parte está saliendo muy bien, Aaron. Así es. Uy, se salió de la zona de anotación. Vamos a ver hasta dónde llega. Hasta dónde llega. Detenido en la yarda 12. Estaba en el end zone, se hubiera hincado. Están sucediendo principios que platicábamos ayer. Alguien les tiene que decir, en este momento estás en Enson, híncate, para el juego, para el ritmo, están a la 20. ¿Sabes qué? Mira, estaban muy adelante, estaban en la yarda 10, el balón lo techa y se mete a la zona de anotación, híncate, porque aparte lo fildeó de manera incómoda, echándose hacia atrás. En lo que agarras vuelo otra vez, te sucede esto, vas a empezar una serie ofensiva en la yarda 14. En la yarda 14 y no con el momento del partido. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Ahí está Jacob Gómez. Correcto, nuevamente los linebackers muy pegados a la línea. Casi hacen una defensa 50. Se echa para atrás el quarterback, lanza su envío. ¿Sabes qué? Le pegó en la mano, ¿eh? Le pegó en las manos a Donovan Baca. Era un pase completo. Era pase completo. Ya se los había comido y en el mano a mano, Baca les lleva una cabeza. Al momento de bajarlo, lo soltó, pero ya lo tenía. Ya tenía el pase.
Ahora sí puso un pase perfecto, Jacob. Jacob Gómez, un pase perfecto. Un poquito en parábola. Si fuera más rápido, creo que sería mejor. Pero llegan a una situación incómoda. Yarda 15, segundo down, 10 yardas. Situación difícil. Sí. Trips del lado izquierdo, un solo corredor. El corredor es Mario Cerón. Va el propio quarterback a base de poder. A base de poder va por el centro. Oye, bonita entrada la de las Águilas Blancas, rompieron un papel, sacaron sus humos. Bonita entrada también la de los Tigres, sacaron sus humos. Y cada quien en su fiesta. Cada quien en su fiesta y lo juntas y es un gran espectáculo. Se está viviendo buen momento, se queda con el balón, la hace suya, será tercera, 2 yardas por avanzar. Bien, ahí está la tacleada por parte de Néstor Díaz. Es cuarta. Bueno, aquí lo que pueden hacer es buscar una provocación. ¿Y por qué no pedir un tiempo fuera cuando falten 5 o 4 segundos? El buscar una provocación, tratar de que brinquen. No, ya se cambiaron. Águilas Blancas, incluido staff, debe de serenarse y empezar a aparecer en el juego. Ponerse en el marcador porque ya 13 puntos, si ponen otro, es una distancia dificilísima ante un equipo tan bueno como Tigres. Sí, y aquí viene la... lo que es la patada de despeje, el centro, otra patada corta, muy corta. Francisco García pide recepción libre y fíjate, te dejan en la yarda 47. Excelente posición de terreno para iniciar una ofensa que ha sido dominante. Águilas Blancas debe de ajustar, serenarse y mandar lo que debe de ser para contrarrestar el juego de Tigres. La porra está en lo suyo, ¿eh? La porra está en lo suyo, cada jugada, cada yarda tiene su porra distinta. La porra no le pueden reclamar nada, está presente y adecuada. Así es. Leonardo Garza, primera oportunidad. 5 receptores abiertos. Viene Esteban Espinosa, el pase, solo el receptor. Uy, ahora sí se patinó, pero otra vez solo. ¿Sabes qué? Hizo una trayectoria de gancho Luis Mario Medrano y fue peinando hacia atrás de los linebackers. Se fue escondiendo y en el rollout por parte de Leonardo Garza lo encuentra. Estaba solo, no tenía hombres alrededor. Se cayó porque hubiera dado ese hombre con su habilidad para dar yardas, cuando menos 10 más. En la yarda 45, segunda oportunidad, 1 yarda por avanzar. En escopeta, oye, ahí el manejo de balón, ya voló un pañuelo, Leonardo Garza se deja ir hacia el frente, está el 1 y 10, pero lo que hay es un pañuelo. ¿Sabes qué? Ese debe de ser por la zona, sujetando en contra, sí. En contra de Pumas. De Tigres. De Tigres, en contra de Tigres. Lo echa para atrás, pero nuevamente el core va con su habilidad de una jugada rota, tenía 1 y 10, Aaron. Sí, de Tigres, de CCH. Oye, las autoridades del fútbol americano y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México también presentes aquí para apoyar a los Tigres. Obviamente saben de la importancia de este partido. Sí, lo vimos llegar y es importante que la autoridad tenga presencia en estos encuentros y de este nivel. Sí, es una final de fútbol americano, es una final que ustedes están viviendo. Gibran González, Ernesto Centeno, Héctor Marín y su servidor Aarón Soriano en esta transmisión a través de Tercer Cuarto. La tribuna poco a poco, la Puma se va llenando más, ¿eh? Le entregan la pelota a Esteban Espinosa. Esteban, 1 y 10. 1 y 10, hizo un contacto, pero ¿sabes qué? Ahora vemos a un Esteban Espinosa que protege el balón, recibe el golpe y con la fuerza que tiene, echa hacia adelante el cuerpo, 1 y 10. Sí, porque al principio de temporada y años atrás era velocidad pura. Ahora lo están poniendo, es de choque y en el choque corre el balón y da un par de yardas más. ¿Y sabes qué? Que asegura el balón, lo abraza muy bien. Sí, es un jugador muy seguro. En escopeta. Engaño. El pase, solo el receptor. Un corte. Regresando hacia la banda, 1 y 10. ¿Sabes qué? Están dando muchas yardas de colchón a un receptor externo.
a un interno también, o sea, el safety lo está cuidando muy atrás. Entonces el flanker sale recto y se los lleva. Y el hombre abierto está solo, Héctor. Aparece solo el hombre abierto, el receptor abierto, y le está dando en cada jugada cuando menos 7, 8 yardas. Creo que deben de darse cuenta de eso, porque es mucho el avance sin detenerlo. Emiliano Hernández es el hombre que está haciendo el primer 10. Esteban Espinosa le entrega la pelota, va por el centro. Esteban se quita una taclada, se quita otra y se mete hasta la yarda 10. Se metió en medio de dos defensivos porque sabía que les iba a ganar por velocidad. Esa jugada, leyendo lo que está dando Águilas Blancas y las características de Espinosa, la ves desde el principio, la ves y dices, se va a ir. Desde que salió, exactamente, estoy de acuerdo contigo. Oye, Héctor, ponle un linebacker espía. Sí, algo tienen que ajustar porque están dejando demasiado jugar a su ancha, a Tigres. Y un equipo tan bueno no le puedes dar esas libertades. Hay ahora tiempo fuera. Y aquí también me parece que se tardaron mucho en volver a pedirlo. Algo está sucediendo, fíjate, están haciendo jugadas con cierto retraso. Yo siento que están, ayer lo platicábamos, Aarón, cómo el ajuste debe ser en el momento correcto. Siento que están aferrando Águilas Blancas a un plan de juego que tenían, que no le ha resultado con Tigres. Hay que hacer ajustes. Yo pienso que más que una 30, poner dos espías, uno con el cornerback y otro con el corredor Espinosa, porque están personales, Aarón, están jugando solos. Estoy de acuerdo contigo, fíjate, yo pensaba en uno, pero tienes razón, hay que ir también con Leonardo Garza, porque Leonardo Garza se ha escapado ya. Están dando 7 segundos y con esos segundos vas a destrozar a una defensa. Sí. Y también la ofensiva de Águilas Blancas, pues ya le tienen que tachar los pases a Jacob. Jacob se los ha puesto con Teodolito. Sí. ¡Ruido! Ya están colocados en la línea de golpeo, primera oportunidad y gol. Están en la yarda 10. Leonardo Garza tiene a Esteban Espinosa y a tres receptores del lado izquierdo. Jugada de play action, va personal. Y viene la tacleada, fuerte tacleada sobre Leonardo Garza Villamil por parte de Iván Villar. Iván Villar es una muralla. Es una muralla y creo que es un buen momento en el tiempo, en la posición de campo y en lo anímico para que se haga presente la defensa número uno de esta campaña. Ahora colocan al corredor del lado izquierdo, a Esteban Espinosa. ¡Jugada gratis! ¡Esta es jugada gratis! Le van a llegar, ya le llegaron, pero son 5 yardas adelante. ¿Sabes qué? El ala defensiva está tratando de adivinar y debe de ver de reojo el balón nada más. La defensa se mueve con el balón, no a la voz. Entonces le está faltando colocarse o más en ángulo o estar leyendo mejor. Pero no puede regalar, no nada más las yardas, sino lo que habías ganado al detener al hombre atrás. Exactamente. Y bueno, pues aquí está el castigo. Van hacia el frente. Aquí viene el equipo de los Tigres del CCH. A la carga, a la ofensiva. Leonardo Garza vuelve a colocar a Esteban Espinosa del lado izquierdo. Le entrega la pelota. Esteban va por el centro. Una yarda de ganancia, ¿eh? Difícil. Difícil bendecer a esta muralla de poder a poder. Aquí está Brian Vidal en la tacleada. Buen trabajo de la frontal de Águilas Blancas, parando a su hombre, contrabloqueando y deteniendo un corredor tan elusivo. Viene la jugada con la tercera oportunidad. 5 yardas para anotar. Tercera y gol. Cambiaron la jugada en la línea. Cambió la jugada. Leonardo Garza. Situación de pase. El pase. ¡Touchdown! Anotación. Escuadra hacia afuera. Touchdown para Luis Mario Medrano. Pero hay un pañuelo y es un sujetando. Creo que llega en buen momento para los intereses de Águilas Blancas. Y Tigres del CCH
haciendo su juego, Aaron. Con buena lectura, ¡ruido, tribuna, que acercó, cambió la jugada al ver cómo estaba colocado la defensiva y nuevamente el receptor estaba solo. Y sabes que aquí error de la línea ofensiva, porque en un pase de corto yardaje o de un drawback, luego disparar, no necesita sujetar, no va a ayudar el defensivo. Y ahora se repite tercera oportunidad, 15 yardas. Jugada gratis. El pase, bien defendido. Bien defendido. 5 yardas adelante. Jorge Blanco haciendo un gran trabajo en la anticipación. Gran trabajo, buena lectura en la cobertura. Llegó a tiempo, pero no podemos estar repitiendo estos errores. No pueden. Están regalando yardas, momentos. Y no están metidos en la defensa. Los frontales están trabajando muy bien. Sí, los frontales están haciendo lo suyo. Tercera oportunidad, ahora con 10. Los 5 del castigo. Tercero y gol. Mucho tiempo. Leonardo, el pase es corto, completo, pero con problemas para controlarlo. Un poquito atrasado el envío. Emiliano Hernández lo alcanza a tomar atrás al contrapié. Y pues con una yarda, 2 yardas de ganancia. Cuarto va. Llegar al córner. Ese segundo. Así de exacto es el deporte. Lo frenó. Así es. A intentar gol de campo. Fíjate, cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Listo para el contacto. Eric César Trejo. ¡Lo bloquearon! ¡Lo bloquearon! ¡Lo bloquearon las Águilas Blancas! Buena jugada en el momento, evitaron puntos y puede ser el despertar de una ofensa que tiene con qué meterse al partido. Yo te voy a decir una cosa, si observamos la distancia a la que estaba colocado el holder, eran menos de 5 yardas. O sea, estaba mal colocado el holder, el pateador de la vista, él es el que coloca el pie, el pateador. Así es. El pateador debe de caminar, decir, en este punto, ahí se es con el balón. Son por lo menos 6 yardas las que debes de tener, no 4. Cuando menos, sí estaba muy cerca. Y número 34, el hombre que bloquea y que estaban recuperando, Edir Cruz. Se va a repetir la patada nuevamente por castigo. Eric César Trejo. Hay tiempo fuera de Tigres. Quizá va a cambiar la jugada y vaya a intentar anotar. Fíjate, ya cambiaron. Se la van a jugar, Van a jugar, sí. Y creo que están bien. El momento del juego, cómo está jugando su equipo, creo que vale la pena arriesgar. Es que es 4-3. Así es, 4-3. Y además, en la yarda 7. Fallaron un punto extra. Y fallaron ya un intento de gol de campo, que el castigo les ayudó, pero están fallando. E irse a 3 posiciones pone la situación muy difícil para cualquier equipo, en este caso para Águilas Blancas. Ese es el papá del juego. Ya el que está lastimado, del 12. Pero ese es Gómez. Ahí dice Gómez el por señor. Por eso, pero es del 12, porque es el que se fracturó. Pues qué ambientazo, ¿eh? Y mira, sí, se trajeron a las vocacionales y aquí están llegando. Sí, sigue llegando gente también allá y acá. Gente, estudiante, gente, yo veo aficionados de antaño, gente de edad, que viene a disfrutar un viernes. Se la va a jugar el equipo de los Tigres de CCH. A 3 yardas de la anotación. La docencia del trabajo está viendo para acá. 5 receptores abiertos. Leonardo Garza. Le centra la pelota. Se echa para atrás. Va con el pase. ¡Tocha! Emiliano Hernández. Se la jugaron en cuarta. Y le salió touchdown al equipo de Tigres de CCH. Nuevamente el córner se fue con el abierto.
El cerrado sale y estaba solo. Cruzaron, hicieron switch a la abierta y el flanker. Así es, estaba solo. Tres anotaciones, Aaron, se está poniendo difícil para la ofensa de Águila Blanca. El marcador nos dice 19 puntos para el equipo de Tigres de CCH, 0 para las Águilas Blancas. Un momento para detenerse, reflexionar y empezar a marcar, porque estamos por terminar el segundo cuarto y va tres drives arriba ya. Eric César Trejo, este sí es bueno. 20, porque ya les habían tapado un punto extra. 20 puntos a cero. 20-0. Ahora sí que Tigres ha cometido castigos de sujetando, pero se han recuperado. Y el equipo de Águilas Blancas ha cometido castigos que les han costado mucho en la posición de campo, en lo anímico, ha pagado caro los castigos que ha cometido. Pues ya son tres cuartos de la tribuna de los Tigres de CCH. Un saludo a todos los papás de esta categoría juvenil que están haciéndose presentes como toda la temporada con sus hijos, apoyándolos en este juego de campeonato. Todavía nada definido, nada definido. Aquí viene Eric César Trejo con la patada. Hay devolución. Devolución por parte de Emiliano Ruiz. Ruiz corta, pase a la banda. Y viene la tacleada. Viene la tacleada sobre... ¡Uy! Voló un pañuelo. Demasiado tarde el pañuelo. Me parece que es en contra del equipo de Tigres. ¿Será un foul personal con bola muerta? Yo creo que ya fue cuando habían tacleado. Tacleado, sí, ha de haber sido con bola muerta. Yo no vi nada. Pero esperemos la señal. Pero fue lejos, Fue lejos de la jugada. Están deliberando ahí los jueces. Esperemos viene Arce a darnos información. Holding Águilas. Es de Águilas. En el desarrollo de la jugada, en el bloqueo. Ahí fue. A ver, están. Ahí viene Juan José y le pide otra vez a su gente. Holding. En el regreso están cometiendo el castigo. Y mira, aquí sí Tigres dice, señores, échenmelos para atrás, gracias. Claro. Claro, en la posición, en un partido de tan poco margen, los castigos, la emoción mal controlada, no es buen guía. No, y son los castigos los que le está, lo que está frenando al equipo de las Águilas Blancas. Van por tierra, ahí están deteniendo, llegando Alberto Madrigal también aquí a hacer la tacleada sobre el corredor número 33, que todavía no se nos escapa, pero Franco Vázquez en cualquier momento lo puede hacer. Franco Vázquez, el fin de semana pasado salió cojeando dos veces, ahorita corre bien, pero lo veo no al 100%. A ver cómo lo ves tú, Aaron. Aquí se abren los linebackers, jugada de play action, bien amagando, pero lo están deteniendo. El primero en llegar a la tacleada número 93, Emiliano Domínguez, por parte de Tigres de CCH. Tigres creo que ha hecho los ajustes, sigue trabajando con 40, pero los backers están más abajo y penetrando más ante la forma que está jugando Águilas Blancas. Mejoraron los linebackers, que en la primera serie no llegaron jamás a hacer la tacleada. Estaban muy atrás y ahora sí. Se acercaron cuando menos dos yardas. Allá va Jacob Gómez. Se planta, no, hace una finta, va hacia afuera, suelta el pase, tiene el receptor y la atrapa, completo. ¡Qué atrapadón también, completo! Manuel Aguilar, caído, pero concentrado. Yo estaba levantando los ojos hacia arriba porque estaba tirado y ahí lo agarró. Y ¿sabes qué? Se cayó porque se pudo haber ido a touchdown. Si lo toma en la carrera se va. Primera oportunidad con 10 por avanzar. Después de este atrapadón por parte de Manuel Aguilar, se está inspirando Jacob Gómez. Jacob suelta el pase
incompleto, a punto de ser interceptado. En fin, se conjuntaron varias cosas. Por poco lo interceptan y es pase incompleto. Sebastián Ruiz, fíjate, el córner se echó para atrás y fue hacia el hombre. Y le pasa el balón en un lado. Si hubiera ido por el balón, se lo lleva. Y es un pick six. Sí, 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 sí. Creo que después de muchas jugadas, Águilas Blancas tiene una posición de campo que puede desarrollar. En escopeta, Jacob, el pase. Este es completo. Ahora sí, se puede escapar. Muy cerca de poder seguir la recepción por parte... Donovan Baca. Donovan Baca trastabillando, corriendo al borde de la línea. Gran recepción y da 10 yardas más. Dejan la pelota, van por el centro. Están otra vez equilibrando el ataque, fíjate. Eso está bien por parte de Águilas Blancas. Ya no nada más es tierra. Le están dando la confianza para que Jacob Gómez pase el balón por aire. Y creo que les está resultando. Aún no hay el pase de muchas yardas, pero están completando y se están moviendo. Ahí está un nuevo pase. Lo lanza recto. ¡Ah! Nuevamente a punto de ser interceptado el receptor, haciendo labores de defensivo. Luis Miguel Bañuelos le pegó en las manos a Luis Miguel Bañuelos. Pase incompleto. El defensivo del equipo de Tigres de CCH se anticipó muy bien a esa jugada. Vendrá la tercera oportunidad. Son 5 yardas por avanzar. Necesitan la yarda 30 del equipo de Tigres de CCH. Hay tiempo fuera. Del equipo de las Águilas Blancas. Raúl Mateos lo está pidiendo. Creo que no lo colocaron o no entendieron la jugada porque no veo la razón. ¿Sabes qué? Yo creo que cambió de opinión. Cambió de opinión al ver la formación, porque él fue el que les gritó a los oficiales tiempo fuera inmediatamente para poder jalar a su ofensiva. Y mira, yo creo que también los está tranquilizando más que otra cosa. Eso es importante. Creo que deben de tranquilizar. Es una ofensa que ha marcado que pueden regresar al encuentro, marcar puntos. Y estamos viendo un juego de buen nivel, técnico, táctico y anímico. Creo que estamos viendo un gran juego. Oye, y estamos viendo, mira qué ritmo bailan las porristas. Pero sabroso, despacito. Despacito, el mambo del Politécnico. Como debe de ser, con clase. ¡Qué ambiente, Aaron! ¡Qué ambiente! De veras, es un Friday evening. Sí, ¿no? Al haber sido a las 4 de la tarde, hubiéramos querido Friday Night Lights, pero ¿sabes qué? Este no le está pidiendo nada, nada este partido a un partido de luces de viernes por la noche. Aaron, estoy viendo en todo 360 grados mejor que muchos de mayor, de veras, ¿sí? Y no digo de una liga o de otra, que muchos de liga mayor. Sí, sí. En serio, qué ambiente, qué gente, qué partido. Ajustes, movimientos, coacheo. Ambiente, porristas, food trucks también. Todos listo, exjugadores. Viene el engaño por parte de Jacob. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lectura de Jacob! Pero también el atacleado de Luis Miguel Bañuelos. El RPO del quarterback, excelente lectura, porque lo siguió hasta el momento que tuvo que retirar y quedarse con la bola. Vio el movimiento del ala y del backer. Se lo dejó al corredor y ahí le arranca el balón. Allá va Jacob, se planta, lanza el pase, ¡completo! ¡Completo! Manuel Aguilar es manos mágicas. Lo jaló con las uñas del guante. De veras, qué forma de colocarse abajo del balón y decir, esta es mía. Lleva dos, la que estaba tirado. Van con la optativa, el engaño. Allá va Gómez. Y esto ya, Gómez. Jacob se mete a la zona de anotación. Para el juego. Es bueno que Águilas esté en el marcador, pero más para ellos, Aarón. Creo que vamos a tener un buen encuentro. Para el ánimo, mira, aquí están. La ofensiva camina y Jacob los lleva hasta el touchdown. Rompió la primera tacleada y de riñones ganó 2 yardas. Mucha labor de lectura y de fuerza del quarterback. Sí, que aquí viene el intento del extra. Ahorita investigo quién es el...
El extra lo falla. Lo falla. 20 puntos a 6 el marcador. 26. Ayer lo platicábamos. Equipos especiales y el control de las emociones va a ser la diferencia y es lo que están jugando ahora. Estoy de acuerdo. Equipos especiales. Las patadas de despeje tienen que mejorar de Águilas Blancas. Si no, contra un equipo como Tigres es un suicidio en donde los está dejando colocados en el campo. Sí, por lo menos medio campo. Por lo menos medio campo. Eso es un suicidio ante una ofensiva como la que tienen los hombres de negro y gris. Los hombres de negro, exactamente. Los hombres del coach Julio Nava contra el coach Juan González La Bastida. Encuentro estamos viendo de veras, y no me refiero ahorita al ambiente, que ve qué movimiento, la gente sigue llegando final del segundo cuarto, pero el encuentro, hay táctica, hay estrategia y gran técnica de los jugadores, ¿eh? De pronto parece que no es juvenil. No aquí vendrá la patada a darle distancia. Mucha distancia aquí por parte de José Antonio Moreno. Viene la patada, esta es corta. Le cae fácil a Esteban Espinosa. Le cae fácil a Esteban Espinosa, que se puede escapar. Se va a ir, es velocista. A la 40, a la 30, a la 20. Sigue acelerando. Lo sacan, lo alcanzan a sacar en la yarda. En la yarda 7. Le patearon, y ¿sabes qué raso? No entiendo por qué le patean al hombre. ¿Por qué no al 20? Al otro lado. No sé, hay que meterse al juego. Sí, le patearon a Esteban Espinosa al 11. Es velocista. ¿Y sabes qué? Venía lastimado, ¿eh? Salió cojeando Esteban Espinosa de la pierna derecha. Salió cojeando. Y se me hace que ahí por eso también bajó la velocidad. Porque ya resentía algo. Me decía que tenía un ligero tirón, una molestia. Pues con un tirón creo que hace los 10, 4 en los 100 metros. ¡Qué velocista! Y qué visión de campo. Ha mejorado mucho en visión de campo. Su velocidad siempre. En el choque, proteger el balón y visión de campo. Está tremendo Espinosa. Ya se sentía mal. En la semana le dije, ¿cómo estás, Esteban? Tengo un ligero tirón, pero estoy bien. Voy a jugar. Y aquí lo vemos, aunque ya vimos cómo empieza a bajar la velocidad, quizá ya sentía la molestia. Bien, no lo alcanza ni en relevos. Ni en relevos lo alcanza, qué bruto, qué forma de acelerar, ¿eh? Pues esperemos que se recupere para el bien, para el espectáculo del partido. Del partido, ojalá y esté bien por él y por el bien del juego. Y ya no entró, ¿eh? Ya no entró Esteban. El que entra es el fullback número 42. Diego Noel Díaz. Hombre en movimiento. El pase, está solo el receptor. Está solo. Y lo capturan. Solo el receptor abierto. Y nunca lo vio Leonardo Garza. Raro en Garza que no tenga esa visión, porque tiene una habilidad tremenda para descubrir al hombre libre. Y esa es una habilidad con la que se nace, Aaron. No lo vio. ¿Y sabes qué? Y es el hombre que le hizo el movimiento, porque cruza y nadie ajustó con él, absolutamente nadie del equipo de Águilas Blancas. Y en mi perspectiva, estaba viendo hacia ese lado, no estaba viendo hacia el lado derecho del quarterback. No sé por qué no vio al hombre solo. Van a intentar un gol de campo, le resta muy poco tiempo al reloj. Está muy cerca el centro, otra vez. Eric César Trejo. Trejo, la patada, tiene la fuerza y es bueno. Buena la patada. De 37 yardas el gol de campo. 37 yardas en Liga Juvenil es una buena marca. Hoy es normal. Hace años era una proeza en Liga Juvenil. Sí, claro. Y sabes que era la última jugada. Era la última jugada y se van con 23 puntos a 6 de ventaja el equipo de los Tigres del CCH al medio tiempo. Tienen dos cuartos para tres drives y ponerse en el juego. Que Águilas Blancas ya vimos que tiene la ofensiva para poder hacerlo, para poder controlarlo, y eso es importante. Obviamente, pues bueno, aquí estamos para poder seguir viviendo este ambiente. Mucha gente que veíamos llegaba con su traje, se ve que dijeron, pues aquí cortamos,
voy a comer, regreso después de las 7. La docencia y el personal del Politécnico creo que aprovecharon las ofertas del juego. Pasaban, pero ve que entrada, ve que ambiente, ve que comportamiento, Aarón. Yo leí ayer que nos mandaron uno, ojalá y se porten bien. Pues no sé a dónde va, a lo mejor va a la Azteca. Sí, se equivocó de deporte la persona que decía que ojalá y se porten bien. Esto es el fútbol americano de México, este es el fútbol americano estudiantil. Lo anormal es lo otro, esto es lo normal. Exacto. Históricamente. Exactamente. Lo normal es cuando quisieron hacernos daño. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, la fiesta está, y vaya que está interesante, está increíble. El momento en el que estamos, y pues en lo que empieza la... Déjame entrevistar al doctor. Estamos pidiendo permiso al doctor Vanegas para la entrevista. ¿Cómo estás, doctor? Oye, qué ambiente, doctor, ¿eh? La verdad es que aquí estoy yo hasta en tribuna gritando y déjame, vamos a saludar. Mira, aquí está la cámara. Qué gran ambiente. Lo que se esperaba. Lo que necesitábamos, vivir este ambiente. Bueno, no vamos con un marcador muy bueno, pero está la gente disfrutando, sigue llegando ya. Aquella parte nunca la había visto llena. Las vocacionales que se vinieron. Decía Héctor, la docencia, también vemos a profesores que llegaron con sus alumnos. Administrativos, todos están viéndolo, ya no sabemos qué está pasando, pero bueno, esta es la fiesta que se debe vivir. Y este es el fútbol americano que esperamos. Y este es el Instituto Politécnico Nacional. Este es el Instituto Politécnico Nacional. Las porristas, la gente, todo es un excelente ambiente. Yo decía, así se baila el mambo, suavecito, ¿cómo lo bailan? ¿No? Suavecito, así estamos. Oye, amigos, doctor, los food trucks, el ambiente con los veteranos, las porristas, todo lo que hay alrededor no es obra de la casualidad, pues no. Es obra de tradición, es obra de trabajo, y este es el Instituto Politécnico Nacional y esa es la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos las dos grandes instituciones, las dos tenemos la obligación de renacer aquellas épocas del fútbol americano, de la era dorada. Es una final, en esa final por eso están los exjugadores, les dimos una taquiza, están ellos felices allá guardaditos. Ya llegó el doctor Jacinto Licea, no sé por dónde ande, me dijeron que ya llegó. Los food trucks, especie college, como para que se dé el ambiente, algo novedoso y algo que se vea, y es lo que se espera, nada más un pequeño detalle de lo que va a ser la Liga Mayor. Oye, y aprovechando, doctor, y esto en Liga Mayor va a ser sensacional, el desfile, no habíamos tenido la oportunidad de mencionarlo del desfile. Sí. Es algo digno de destacarse porque nunca se habían juntado todas las disciplinas para mostrarse en el propio instituto y todos orgullosos, el arte y la cultura junto con el deporte, juntos en el Politécnico. Así es, primera vez en 83 años de existencia del Politécnico que se hace el primer desfile deportivo y cultural, donde conjuntó no solamente alumnos de todas las unidades académicas de media superior, sino que por primera vez se juntó la sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajo y Educación, que son los docentes, la sección 11, que es el personal administrativo, y todos por un mismo objetivo, que era demostrar que el deporte prevalece sobre cualquier otra cosa. Y además, el concierto que les dieron al final, ¿no? Porque les dejaron DJ, les dejaron grupo. Listo. Claro, tenemos que mejorar, tenemos que hacer cosas, pero el próximo año esto va a ser una fiesta de locos el día del Politécnico. Que continúen los éxitos, nada más para dejarlo de seguir disfrutando. Y es 26 el marcador, no, 23, perdón, 23-6 el marcador. Digo, ahorita le toca recibir Águilas Blancas, pero ¿qué festejos están preparando para este 50 aniversario de las Águilas Blancas? Bueno, el festejo próximo es una carrera en el Wilfrido Massieu. ¿La infantil? Una infantil que es mañana, ajá, primero de junio, pero una especial para todo el equipo Águilas Blancas. En el Wilfrido Massieu de 5 kilómetros, estamos valorando si va a ser de 11 kilómetros del casco hacia el Wilfrido, especialmente el 50 aniversario de Águilas Blancas.
las gorras conmemorativas de una marca especial, esa que es la única. Esa sí ya va a llegar, ya están en diseño, ya están listas. ¿Para cuándo estarán? Están para agosto, ya salen las especiales. ¿Dónde hacemos la fila? Ya están listas. ¿Ya? Estamos viendo lo de la Lotería Nacional. El boleto conmemorativo. Estamos viendo la Orquesta Sinfónica en un concierto especial para las Águilas Blancas. Y bueno, varias cosas más que estamos todavía en el orden. Que venga y poder reconocer, como bien decía doctor, a los exjugadores, a los que fueron estrellas, a los exentrenadores en cada partido de Liga Mayor, ¿verdad? Que se está pensando darle un reconocimiento. Que vengan y que lleguen y que para que vean los jóvenes qué es sentirse Águila Blanca, tú fuiste Águila Blanca, que los reconozcan como las estrellas hacia donde quieren llegar y en su caso puedan ser recordados como un ídolo, como ellos lo fueron. Así es, pues un agradecimiento a la maestra Lupita Vargas, bueno, sí. Anda por aquí, le toca venir. Pues iba a venir, pero como tenemos es fin de mes y es Consejo General Consultivo, yo me quité la corbata, me quité el traje y me vine para acá. Igual que muchos. Andamos corriendo y todo. ¿Cómo era, doctor? Que decían que el pretexto, que si no hubiera sido... Ayer decía, doctor, hubieran hecho el juego el sábado, así hubiera podido ir a trabajar. O sea, se vinieron de pinta. Todos se fueron de pinta. Pedimos apoyo ahí en Consejo General Consultivo, que dejaron acudir a toda la comunidad y bueno, se hizo público y extensivo. Igual extensivo para Héctor Martínez Castuera, sí. Para el director general, para Mario Rodríguez y por supuesto a todo el equipo de trabajo de Deportes IPN. Un fuerte abrazo para todos, doctor. Muchas gracias, Aaron, y gracias por siempre estar con el Politécnico apoyándonos y difundiendo el fútbol americano. Pues para eso estamos, gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Y a ver qué sigue. No, faltan dos cuartos. Me voy a quedar ronco, me voy a quedar. Gracias. Bueno, el doctor Vanegas aquí echando porras y gritando y bueno, pues aquí están. ¡A perro! La gente está más que feliz. No, la verdad no. Bueno, el ambiente y la fiesta está increíble. La verdad es que de esto queremos siempre. Se lo merece las Águilas Blancas, se lo merece el Politécnico. Y esto debe de ser un día normal, ¿eh? Esto no nos debe de sorprender porque esto se hacía siempre. Pues bueno, hacemos pausa. Regresamos enseguida, Ernesto Centeno, Gibran. Regresamos enseguida, Héctor Marino. Aquí estamos transmitiendo en vivo. ¿Quieres tu teléfono? ¿Qué lo tenemos? ¿No? Nada más le estoy compartiendo a otro para estar ahorita a la mitad del tercer cuarto.
Blancas. Los invitamos el día viernes a nuestra gran final contra los Tigres de SH Sur a las 4 de la tarde, aquí en el casco de Santo Tomás. Bueno, creo que el viernes va a ser un juego muy esperado, ya que además que es una final, pues es el clásico, ¿no? No es un equipo fácil, sin embargo nosotros estamos listos y preparados para llegar el viernes y ejecutar y sacar la victoria. Los quiero invitar a este viernes a apoyar al equipo para ser campeón de Águilas Gloria. Tigres, CCH Sur Universidad. Los invitamos este viernes al partido de la final de Juvenil 2019 de Águilas Blancas contra Tigres CCH. Esperamos. Para mí jugar en la universidad significa un orgullo y un honor. Llevo aquí 13 años y es de lo mejor. ¿Qué tal? Yo soy Diego Rivera, el 91 de las Águilas Blancas, ala defensiva. Bueno, esta final para mí significa un clásico, la rivalidad más añeja del fútbol americano, la cual tenemos que ganar. Los invitamos este viernes 4 p.m. a que pintemos el casco de Santo Tomás de rojo. Vengan a apoyarnos, somos el último equipo del Politécnico que sigue con vida y somos el único equipo del Politécnico que viene este 50 aniversario por todo, por el campeonato. Este es día de clásico, clásico universitario, Águilas Blancas contra CCH, vengan a apoyarnos. Para mí estar en esta final significa mucho, más porque es clásico, es en su casa y no hay otra cosa que ganar. Para mí la final es la conclusión de todo el trabajo que llevamos. Jugar contra Águilas Blancas es complicado, es un clásico. Pues yo creo que la motivación de este campeonato es jugar contra un equipo de universidad. Y pues como es un clásico, creo que le da un sabor más especial al juego de campeonato. Esta final sin duda es la culminación del trabajo de mis 66 guerreros. Que yo creo que tanto los chavos de CCH como los de nosotros estamos conscientes que es un juego muy importante y pues el orgullo de representar al Politécnico contra un equipo de la universidad. De mis 13 coaches, de la familia que ha sido incansable su apoyo, entonces me siento muy contento, muy motivado y por si fuera poco, pues contra el acérrimo rival, ¿no? Y para mí jugar en Tigres es un sueño, ya que es lo más importante para cualquier jugador de fútbol americano. Claro, siempre, ahorita que estamos en el juego de campeonato, buscamos ganarlo. Yo sé que va a ser un juego difícil, pero creo que estamos preparados para poder hacer cosas grandes. Entonces, me siento muy contento por lo afortunado que soy al poder dirigir a este equipo. Y estoy seguro que tendremos un gran resultado. Vengan a ver a los muchachos que ya llegaron al juego de campeonato y que apoyen y a hacer sentir que la casa pese. Tigres CCH Sur Universidad. Tigres CCH Sur Universidad. 19, Águilas Blancas contra Tigres SH. Hola, soy Patricio Castellanos, número 9 de las Águilas Blancas. Estamos luchando con tesón, porque universidad, universitarios, y seremos siempre airosos, el vendo victorioso de la universidad. Por su azul y oro, luchemos sin cesar, cubriendo así de gloria su nombre inmortal. ¡Que hijo pureza, si va a empezar! Todo listo en el casco de Santo Tomás para el inicio del tercer cuarto. El equipo
de las Águilas Blancas. Está recibiendo a los Tigres del CCH Sur. El marcador 20 puntos para el equipo visitante, para el equipo que dirige el coach Julio Nava. 6 puntos para el equipo de las Águilas Blancas que dirige el coach Juan González. La bastida, viene la patada inicial de este tercer cuarto, viene el equipo de las Águilas Blancas en el regreso número 11, quitándose un par de tacleadas y por fin es detenido cerca de la yarda número 34. Desde ahí estará iniciando una vez más el ataque del equipo de las Águilas Blancas, iniciando este tercer cuarto de actividades aquí en el casco de Santo Tomás. Aarón Soriano, Héctor Marino y Ernesto Sentens llevándoles las acciones de esta final de la conferencia Jacinto Licea en categoría juvenil de primavera. Viene número 33 del equipo de las Águilas Blancas, intentaba por fuera pero es detenido. Número 24 del equipo de los Tigres del CCH Sur, haciendo la jugada defensiva. Segunda oportunidad y 15 para el equipo de las Águilas Blancas. Vienen con el escape. Se quita un par de tacleadas, número 33, y va a tener 2 yardas solamente de ganancia. Prometía para más este ataque, sin embargo, lo limitaron solamente a un par de yardas. El equipo de los Tigres del CCH Sur, 3 yardas es lo que le dan los oficiales. Y viene la tercera oportunidad y 12 yardas por avanzar. Gemelos de ambos lados, mucho tiempo para el coreback, que va a ser la personal y va a ser detenido. No va a llegar a la marca del primero y 10, va a ser castigado y le van a faltar cerca de 5 yardas. Cuarto down para el equipo de las Águilas Blancas. Ha sido detenido y tendrá que entregar el balón iniciando este tercer cuarto. Número 20 a realizar la patada por parte del equipo de las Águilas Blancas. Habrá recepción libre por parte de los Tigres desde la yarda número 24. Desde ahí, una vez más, el equipo que dirige el coach Julio Nava tendrá la oportunidad de sumar puntos en el marcador. 23 puntos a 6 el marcador aquí en el casco de Santo Tomás. 17 puntos de ventaja de la escuadra de los Tigres del CCH sobre el equipo de las Águilas Blancas. Viene la presión sobre el cornerback que rola hacia su lado izquierdo. Va Vidal tras él y sale cerca de la yarda número 34. Se va a quedar a escasa media yarda de la primera oportunidad. Segunda oportunidad y 1 para el equipo del CCH. Gemelos del lado derecho. Viene la trampa, el engaño y es pase completo. Número 10 en la recepción. Cerca de la yarda número 48. Ya del terreno de juego de las Águilas Blancas.
Será primera oportunidad y 10 para el equipo que dirige el coach Julio Nava. Primero y 10 para la escuadra del CCH Sur. Rola hacia el lado derecho el cornerback. Completo el pase, número 15 en la recepción. Logra subir cerca de 5 yardas y son 4 oportunidades más para el equipo del CCH. Continúan moviendo las cadenas y continúan consumiendo parte importante de este tercer cuarto. Urge la jugada grande por parte de la defensiva de las Águilas Blancas para poder meterse al partido. Están cayendo por cerca de 3 posesiones de diferencia. Gemelos en ambos lados, cerrados para el equipo de CCH. Viene la presión, jugada pantalla y bien defendido. Número 56 del equipo de las Águilas Blancas, haciendo la jugada grande a la defensiva. Perderán un par de yardas. Será segunda oportunidad y 2. Ernesto Sentens, quien les lleva los comentarios en cuestión de minutos. Se incorporará de nuevo Aaron Soriano y Héctor Marino para llevarles las acciones de esta segunda mitad. Gemelos en ambos lados para el equipo de los Tigres. Un hombre a la derecha del cornerback en el backfield. El pase es completo. Número 16 en la recepción. Trata de ganar yardas, pero muy atento el perímetro de las Águilas Blancas para evitar mayor ganancia. Vendrá a jugarse la tercera oportunidad. Cerca de 8 yardas por avanzar. Viene tercera y 8 para el equipo de los Tigres del CCH. Trips del lado izquierdo, un hombre en el backfield al lado del cornerback. Parecía que se movía un hombre de la línea, no logran detectarlo los oficiales. Viene la presión, se quita el cornerback un par de tacleadas y va a ser primero y 10. Continúan moviendo las cadenas. Gran ataque el que ha implementado este tercer cuarto la escuadra del coach Julio Nava. Con calma, no se han desesperado, han salido precisamente a tratar de ejecutar de manera correcta. Primera oportunidad y 10. Van por tierra el equipo de los Tigres, número 20. Hay cerca de 3-4 jugadas en la tacleada. Segunda oportunidad y 6 para el equipo de los Tigres del CCH Sur. Ya están en la yarda número 10. Leonardo Garza en el cornerback, acompañado en el backfield por José González, número 20 de los Tigres del CCH. De la Garza. Va por fuera, muy buena la jugada defensiva por parte de número 92 del equipo de las Águilas Blancas, evitando que de primera instancia pudiera conectar el pase. Tiene que rolar hacia el lado izquierdo y es tercera y 3 para los del CCH. Importante tercera y 3. El balón está en la yarda 7 de las Águilas Blancas. 3 hombres presionan solamente por parte de los de Santo Tomás en la línea. Se abre el hueco y lo va a explotar de la Garza. Va a ser touchdown. Ha
anotación, Leonardo Garza. Hay pañuelos en la jugada, veremos qué es lo que marcan los oficiales, pero solamente tres hombres presionaban en la línea, se abrió un hueco natural, el cual ataca precisamente Leonardo Garza. Y es un touchdown más para el equipo de los Tigres del CCH Sur, aprovechando muy bien los huecos que se abren en la línea. Y con esto, 29-6 el marcador en espera del punto extra. Es bueno, 30-6. El equipo de los Tigres del CCH continúan aumentando la ventaja en el marcador. Vamos con Aarón Soriano y Héctor Marino para lo que resta de la segunda mitad. Yo soy Ernesto Sentains. 30-6 el marcador aquí en el casco de Santo Tomás. Amigos, vamos a volar el dron. Vamos a volar el dron para ver este escenario. No nos podemos ir sin tomar una foto aérea de lo que estamos viendo. Está espectacular el ambiente, la tribuna, la gente. Creo que vale la pena tener recuerdos. Sí, sí, es historia, son memorias que se quedan grabadas, obviamente, en la mente del aficionado. Se ve impresionante. Fui a la cabecera. Los exjugadores de Águilas Blancas de todas las generaciones están presentes con el doctor Jacinto Licea. Qué cosa tan impresionante se ve alrededor, porque ¿sabes qué? Había mucha gente al medio tiempo de aquel lado, del lado de los food trucks, estaba ahí lleno. Y qué bueno que le convenga al que trae el camión una patada rasa, ¿eh? Qué raro. Una patada rasa y demasiado corta. Y ¿sabes qué? No se hablan. No se hablan y están ahí equivocándose. Son dos elementos poco acostumbrados a regresar el kickoff y no sabían qué es lo que iba a hacer. No es cierto. No, sí, pero yo no le enseñé eso. Yo no le enseñé eso, ¿eh? Sobre 23, muchachos. Saca la pelota el equipo de las Águilas Blancas. ¡Buen acarreo! Cerca del primer y 10. Se queda una yarda. ¿Qué lectura tiene Jacob Gómez? Lectura para decidir la jugada y seguir sus bloqueos. Fue perfecto, como si fuera un convoy detrás de un tren. Muy bien jalado. Sí. Y ahora jugadas en serie por parte de las Águilas Blancas. Dos receptores abiertos de cada lado. Defensa 43. Entregan el balón. Un contacto. Y bien, ahí llega nuevamente el linebacker número 12, Néstor Díaz, a hacer la tacleada. Es lo que han cuidado y ajustado muy bien. Siguen trabajando con 43, pero los backers están muy pegados a la línea y están llegando muy rápido. Y sabes que ya no están volando tanto, porque les hacían un engaño y se iban totalmente. Y en ese primer drive, fíjate, ahora aquí vemos otra vez con la defensa 40, apenas alcanzando. Mal y qué centro. Bien la tacleada. Mal centro. Número 99, alcanzó ahí a hacer la tacleada submarina, Marco Castellanos. Fue un mal centro, lo recuperó el quarterback y en ese segundo que tarda en bajar, estaba el hombre al entregar el balón. Es que sabes que ese tipo de jugadas, tú las retardas y se te van. Se pierde la esencia de la jugada. Va con la optativa, entrega la pelota, bueno los bloqueos, ahí está el avance y está el primero y 10 en cuarta oportunidad y una yarda. Están consiguiendo mover las cadenas. Buena elección de jugada para una yarda, no fueron por el centro, una optativa, buena lectura y tienen primero y 10. En escopeta, entrega la pelota, buen avance. Ahí está corriendo el balón Franco Vázquez.
¿Sabes qué? Un fuerte golpe al jugador que estaba tacleando, le pegaron atrás. Mira, ahí se toca la cabeza, el número 99, le pega a su compañero. Cuando, sí, mira, está noqueado, está noqueado el chavo. Bien por parte de Juan José Arce. Marco Castellanos, su compañero, cuando él estaba haciendo la tacleada, le pega a su compañero en la nuca y lo conmociona. Sí, está golpeado detrás, está groggy, creo que está conmocionado. Arce hace bien en pararlo y llegan las asistencias y así está saliendo del campo, manoqueado. Yo felicito a Juan José Arce, fíjate que está atento a eso. No nada más a dirigir el juego, a los castigos, sino ese golpe que lo detectan y la experiencia de un árbitro como él, que se da cuenta y obviamente cuidando, salvaguardando la salud del chavo. Sí, fue golpeado por su propio equipo, un compañero, cuando estaba tacleando fue involuntario, pero le pegaron en la parte de atrás de la cabeza. Así es, allá va Jacob Gómez, primero y 10. Regresa a las bases el equipo de Águilas Blancas a correr el balón, a leer, a dar la optativa también. Aaron, lo que hicieron en la primera ofensa, que acarrearon 80 yardas, llegan a la yarda 20 y cambian el plan de juego, era otro equipo. En escopeta, primera oportunidad con 10 por avanzar, están en la yarda 20, tocando la zona roja, van por el centro y ahí está avanzando el equipo de las Águilas Blancas. Viene el acarreo por parte de Vázquez. Nuevamente, número 33, acarreando el balón, Franco Vázquez. ¡Qué gran corredor ha resultado! Jugadas en serie, doble gemelo, le dan la pelota a Vázquez y ahora sí es detenido. Iban por una yarda, primero y 10 también, apenas se cruzó, primero y 10. Fíjate que es emocionante ver, porque la base de estos equipos será la Liga Mayor de 4 o 5 años adelante. Estamos viendo el futuro en un presente magnífico. Exactamente, tiempo fuera por parte de Tigres. Era, ¿sabes qué? Cruzó la yarda 10, primero y gol. Están en la 9. Raúl Mateos es el coordinador ofensivo. Que yo sepa, ¿no? Hasta donde yo sepa, Jaime, pero la está llevando Raúl. Cuando tienes tres tiempos fuera por cada mitad, creo que aquí Tigres lo quema bien, porque los venían moviendo, primera oportunidad y gol, Héctor. Los venían moviendo, les avanzaron sin detenerlos, jugando bien, hay que pararlos, fue bueno el tiempo fuera. Entrega la pelota, van por el lado derecho, allá va Vázquez, en la yarda 1. En la yarda 1. La jugada era para desarrollarse por fuera. Vio el hueco, cortó y se dejó ir con toda su velocidad. Excelente lectura de campo. Águilas Blancas, como siempre, grandes jugadores, grandes corredores. Del mismo corte. Jacob le entrega la pelota a Vázquez. No va a llegar, no va a llegar. Detenido ahí por la muralla defensiva de los Tigres de CCH Sur. Iñaki Salgado. Tercera oportunidad. Gómez va con la optativa. Se queda el balón. Se queda el balón detenido. Suelta la pelota. Alcanzan a sacarlo. Todavía se le estaba jugando. Jacob Gómez ahí arriesgando el balón. Les está pasando lo mismo que en la primera serie. Fueron continuo, con un plan determinado. Qué bonito lee Jacob. Llega a esa zona y parece que se le cierran los ojos. Tiempo fuera, pide Águilas Blancas. Tiempo fuera, pide Águilas Blancas. Se están metiendo otro corredor. Es el número 28. Mario Cerón. Pocos balones le han dado a Cerón. El que ha corrido ahora sí más
y ganado más yardas es Franco Vázquez. Franco Vázquez, gran corredor en su lectura, arranque rápido, arranca y frena como gran corredor. Mira, ahí está Juan González, se agacha, Juan manda la jugada y le da la señal al propio Raúl Mateos. Y es que hay que recordar que Juan pues está rehabilitando. Juanito González, la bastida. Yo recuerdo en un partido en Liga Mayor donde recupera el balón y se va 99 yardas hasta touchdown y hubo castigo. Ya se forman las Águilas Blancas. Es cuarta oportunidad. Están a 2 yardas de la anotación. En escopeta, Jacob Gómez tiene a Franco Vázquez y piden tiempo fuera. No, se... ¿Sí? Tiempo fuera de Pumas, de Tigres, de CCH. Pues la buena noticia es que ya vienen las gorras en camino. ¿Tú ya sabías eso? Ya sabíamos, pero no sabíamos la fecha. Van a estar para agosto. Qué bueno, creo que el instituto merece tener artículos de mucha calidad. Qué bueno que se logre. Ven que ambiente, escucharon. Yo insisto y soy reiterativo. Creo que no estoy en un juego de juvenil, de primavera. Qué ambiente, qué gente, qué intensidad, qué calidad de juego. ¿Sí? Sí, qué calidad y qué pasión. Los coches jugando su estrategia, tiempo fuera de uno, ajustan, entran, piden tiempo fuera el otro. Hay gran técnica y estrategia en este encuentro. Pues es cuarta oportunidad y el equipo de las Águilas Blancas necesita anotar en este momento. Están a 2 yardas. Hay hombre en movimiento, se ajusta el safety. Es Axel Garza. Esperan la jugada por la banda. ¡Ya la vieron! ¡Se va a meter Tosa! La habían ajustado el equipo de Tigres. Se quedó corto el safety. No llegó. No llegó el safety. Buen bloqueo en su hombre de asignación de parte de Águilas Blancas. Y velocidad y lectura pura. Gran anotación. Están en el juego. Quedan cuarto y minutos. 30 puntos a 12. El marcador 30-12. En favor de Tigres de CCH. Aquí cayó la anotación. Y sabes que la detectó bien la banca de los Tigres de CCH. Mandaron el movimiento. Cargaron hacia ese lado. Pero los bloqueos. No llegó. Los bloqueos fueron mejores. Los bloqueos fueron en el 1-1 y el que estaba libre de asignación no llegó. Hay jugada reversible. Hay jugada reversible. Y hay tacleada también. Néstor Díaz, el linebacker. Venían con Cerón. Y no pudo dar la vuelta Mario Cerón. Yo en el aspecto, marcador, ánimo, hubiera ido por un punto a Rodo. Y hubiera ido por un punto. Ahorita 2 puntos nomás. Sí. Aquí estamos, amigos, con este ambientazo. Se quedaron en 12. Ya lo decía Gibran, los castigos de la primera mitad de las Águilas Blancas, que fueron clave. Los castigos de Águilas Blancas la primera mitad. Muchos castigos en momentos donde ya no era necesario, tardíos. Ayer, insisto, lo platicábamos, la emoción, el control de la pasión, del nerviosismo. Creo que han sido determinantes los castigos en juegos tan parejos. Como no refleja el marcador, ¿eh? Los equipos son más parejos. Oye, que el marcador. ¿No se te antoja una patada corta?
sorpresa. Quizá estamos terminando el tercer cuarto. Si está perdiendo el marcador, es un riesgo. Pero si lo hacen y se quedan con ella, excelente marcador. Pues no, patada rasa. ¿A quién está tomando Néstor Díaz? Néstor Díaz. Y la está colocando en la yarda 42. Nuevamente excelente posición de campo para iniciar Tigres con su capacidad ofensiva sin presión. Yarda 42. ¿No? Es demasiado buena posición. Aquí viene la ofensiva. El equipo de los Tigres de CCH. En escopeta. Leonardo Garza Villamil. Play action. Y decide correr. Lo alcanzan a taclear. ¿Sabes qué? Se pegaron dos jugadores de Águilas Blancas. Se chocaron cuando Leonardo corta hacia el centro. Sí, y queda un hombre lastimado. Aaron, te pregunto, ¿tú lo viste desde infantiles? ¿Este quarterback tiene esas características? Sí, 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 siempre ha sido. Y fíjate que aquí también al famoso Popotes le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. El hijo del Tano Chávez. Claro, claro. Que prácticamente fue su coach desde todas las infantiles. Pues lo hizo gran trabajo, porque sí. Se ve que hay aptitud, pero lo han hecho muy bien. Es un quarterback con mucho fútbol, muy maduro, y se ve que han trabajado en él. ¿Sabes qué? El tamaño y la fortaleza. El chavo también se metió al gimnasio fuerte, ya estando en juvenil, y ha desarrollado una gran fuerza. Le vimos 50 yardas en el aire, nada más, y aparte no soltó todo el brazo. Es un chavo que tiene un brazo muy poderoso. ¿Es su segundo año de juvenil? Sí. Su segundo año, o sea, el año que entra, puede jugar todavía otoño y sube a liga intermedia. Sí. Dependiendo, no sé si lo necesiten en categoría intermedia. Bueno, Gazú ya está en Liga Mayor. Liga Mayor, pues ahí está. Como hemos platicado muchas veces, aquí está ya la gente, el reclutamiento del futuro de Águilas Blancas y de Pumas. Y de Pumas, ¿eh? Sí, se ve, son los del futuro. Fíjate, aquí ahí viene Brian Vidal, que chocó con su compañero. Pues un accidente de trabajo, ¿no? Prácticamente. Accidente de trabajo, pero muy intenso este linebacker número uno, Vidal. Bueno, pues aquí estamos con el equipo de Tigres, el pase completo, buena recepción, otro primero y 10, hay pañuelos, hay castigo en la jugada. Luis Mario Medrano, qué bien ha resultado de manos Luis Mario. Moviendo la pelota otra vez el equipo de los Tigres de CCH. En escopeta, play action. Mucho tiempo, demasiado. El coreback, el pase, regresó el receptor. Uf, qué ventanas, ¿eh? El receptor estaba en zona de touchdown y regresó cuando vio que estaba en problemas su coreback, Emiliano Hernández. Sí, gran lectura del quarterback y el hombre receptor, al ver que su quarterback pasaba presión, regresó, terminó su trabajo y regresó. Hay mucha coordinación y gran calidad de Tigres SH. Ya se forman. Segunda oportunidad. 4 yardas por avanzar. Dejan la pelota, van por el centro. Entregándole el balón a Roberto García, corredor número 4. Tercera oportunidad, 1 yarda y media por avanzar. Sí, están cerca de primero y gol y dominando en este momento las acciones. Tigres SH Sur jugando muy bien.
Leonardo Garza con gemelos del lado derecho, flex del lado contrario. Rápido hacia adentro, el pase que es completo, es incompleto. Touchdown. ¡Es touchdown! Lo agarró abajo, ¿eh? Me quedé viendo si había sido bote pronto el balón. No, estaba en el suelo él y lo recibió perfectamente. Nunca tuvo contacto con el campo. Touchdown. Pues ahí está el touchdown por parte del equipo de los Tigres de CCH. Qué buen receptor, fíjate, Luis Mario Medrano. Luis Mario Medrano, número 15, ha hecho pedazos al perímetro de las Águilas Blancas. Ha hecho pedazos al perímetro, recibiendo el balón y dando yardas después de recibir el balón. Eric César Trejo, aquí va con el extra. Es bueno, 37 puntos para el equipo de Tigres de CCH, 37 a 12 el marcador. Desgraciadamente para el espectáculo se está separando demasiado y creo que la calidad de ambos equipos no está reflejada en el marcador. Han sido castigos, nerviosismos, pasiones malos entendidas, pero creo que debería ser más ajustado. Así es, y eso es lo que vale. ¿Sabes? Hubo un castigo al final y me parece que es en contra de Tigres de CCH, ¿eh? Ahí estaban separando al linebacker número 12, a Néstor Díaz, para que después, ahí el coach Julio Nava les estaba gritando a los oficiales, pero jalaron a sus compañeros, le dijeron vámonos a la banca. Ahí está el coach Julio platicando con uno de los oficiales. Y me parece que van a patear desde la yarda 50, sí. Pues yo te diría aquí viene, no, más bien van a patear desde la 20, es en contra de Tigres. El castigo debe de ser en contra, no, sí es en contra de Águilas Blancas. Ya no sé qué marcaron los oficiales, para quién. Quizá el jugador Néstor Díaz, al que estaban separando, lo habían provocado y lo castigó al de Águilas Blancas el oficial. Se llevó al 12 de Tigres hacia la banca para que ya no respondiera. Creo que el número 42 de Águilas tuvieron un contacto después de la jugada. Fue el del castigo. Una buena patada, no hay regreso. No hay regreso. ...37 puntos a 12 el marcador. Allá viene ya a la línea de golpeo directamente Jacob Gómez, quarterback. Un conteo largo también con Franco Vázquez, el engaño, suelta el pase, allá va a pelear el receptor, ¡completo! ¡Completo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tontería, eh! ¡Tontería! Donovan Vaca. Donovan Vaca, lo mismo hace un atrapadón. Hemos platicado, atrapadón, pierde la concentración y va un castigo innecesario, de inmadurez. Le gana el mano a mano al jugador de Tigres y ahora la banca, la que están castigando. Están castigando a la banca. ¡No pierdan concentración, Blancas! Fíjate que ya le habían ganado bien a Luis Miguel Bañuelos el mano a mano, ¿eh? Este chavo Donovan Vaca, pero tiene ese problema Donovan. Fíjate, el castigo de Donovan y después el castigo de la banca. Doble desconcentración, 30 yardas, Aarón. En un juego que están peleando a 3 drive, mucho castigo. Mira, de estar ya en la yarda 30... fueron regresados hasta su yarda 36. Yarda 30 y teniendo un gran momento emotivo después de una buena jugada. Tardaron en darle
la jugada, Jacob. Pase incompleto, cerca de ser interceptado. ¿Sabes qué? También Jacob se tardó en soltar el pase. Ya había regresado el receptor. Creo que es de experiencia saber cuándo alargar la jugada y cuándo cortarla, porque es más el riesgo. Siento que se tardó en decidir y puso muy en riesgo la pelota. Sacan la jugada. Jacob Gómez se rompe hacia el lado izquierdo. Buen bloqueo. Otro bloqueo. Sigue avanzando. Jacob se cayó. Se cayó, pero consigue el primer y 10. Buena jugada. Buenos bloqueos. Buena lectura. Creo que se cayó. Se cayó. Le daba para un poquito más de yardaje. Aquí estamos desde el casco de Santo Tomás, la casa de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Primera oportunidad con 10 yardas por avanzar, play action. Suelta el brazo, manda a pelear y es interceptado. Interceptado, no llegó el pase, muy alto, mucho aire. Y Girván Velasco tiene la intercepción, el córner. Creo que fue el receptor, iba delante del profundo, pero creo que el pase hizo una parábola muy, muy alta, tardó en llegar, interceptado. ¿Y sabes qué? Juan González está hablando con el quarterback y efectivamente le está diciendo que lo deja correr mucho y que el pase lo flota demasiado, lo manda a pelear uno a uno. Claro. También Mateos le está diciendo claro, lo mismo. Claro, yo pienso que ya iba por delante cuando menos 2 yardas. El receptor del profundo, pero el pase tardó en llegar y mucha, mucha parábola. Estorban a los comentaristas. Bueno, pues aquí vienen los Tigres de SH. Ya voló un pañuelo, pero este ha sido un muy buen acarreo por parte de José Gerardo González. ¡Ya lo marcó! Ya marcó el pañuelo, ya marcó el castigo. Allá, había holding atrás. Yo no lo vi, no lo vi porque me fui con el corredor. Sí. Pero fíjate, estoy buscando a Esteban Espinosa. Ahí está en la banca parado con su número 11, sí. Pero no ha regresado, no pudo. Al principio regresó un par de jugadas y salió. Desde entonces creo que ha entrado muy poco. Hay gemelos del lado derecho. Van por el off tackle. No hay mucho avance. Vendrá segunda oportunidad. Y pues serán 14 yardas por avanzar. 14 yardas por avanzar. Buena oportunidad de que las Águilas marquen su presencia y vuelvan a meterse en el juego. Vienen con gemelos del lado derecho. Flex del lado contrario, muy abierto el receptor. Otra vez por el centro, queriendo, ¿sabes qué? Queriendo controlar la pelota, el equipo de Tigres, mantener la posición. Pero por el centro sabemos que es una muralla el equipo Guinda. Es lo que te iba a comentar, esos frontales, qué buen trabajo hacen, tienen talla, tienen peso, pero tienen mucha velocidad y son muy agresivos. La frontal de Águilas Blancas, a pesar de que tienen 30, yo siempre he pensado que no es algo muy fuerte, han trabajado perfectamente. Diego Rivera, número 91, es el que hace la tacleada. Hay 5 receptores abiertos, el pase que es completo. Tratando de seguir avanzando ahí, de irse hacia la banda, pisó fuera. El corredor que recibe el pase es Nicolás Arellano, número 27. Vendrá cuarto down y 10 yardas por avanzar. Puede dejar en una buena posición de campo Águilas Blancas para que pueda retomar su ofensiva y hacer daño a los Tigres SH.
ya está en la formación. Patada de despeje. Viene la patada. Ahí está el fielder en la yarda 40, la está tomando. Y lo alcanzan, suelta la pelota. Ya hay silbatazo, ¿eh? Ya había hecho down. El esfuerzo por parte de Alejandro Sánchez, número 11, que estaba haciendo la devolución. Buena patada, fíjate que con poco esfuerzo voló. Fue alta, buena distancia, pero también fue un buen fielder y la regresó. A la yarda 49. Sí. En escopeta, ahora con 5 receptores, 3 al lado corto del campo, hombre en movimiento que es Vázquez, el coreback tiene buena lectura, sigue corriendo, se dejan con todo, llega Néstor Díaz y hace la tacleada, faltando 2 yardas para el primero y 10. Trabajando muy bien su RPO el coreback, buena lectura, hizo engaño con su corredor fuerte, se quedó con ella y buen yardaje, avanzó 8 yardas. Jacob. Se acerca el coach Quique Zárate ahí. El head coach de la organización va con el pase largo. Incompleto. No le llegó Alejandro Sánchez ahí a la velocidad. ¿Sabes qué? El timing en pases largos. Manda muy. ¿Sabes qué? Tira con mucha fuerza y tratando de que llegue el receptor. No con el cálculo, no con el timing. Yo siento que debería soltar antes porque deja llegar muy lejos al receptor. No sé si así lo estén mandando. O sea, el timing del corredor. ¡Qué bonita carrera! Buen acarreo por parte de Cerón. Llega con un buen acarreo. Primero y 10. No le habían dado mucho la pelota, pero lo hace bien. Y llega a hacer la tacleada Iñaki Salgado. Número 24, linebacker. Van por el off tackle. ¡Qué bien! ¡Franco Vázquez! Y ahí está Axel Garza en la tacleada. Número 5. En una buena jugada se le cerró su hueco natural. Se abrió un poco y aceleró, ganando más de 10 yardas. El engaño. Allá va Jacob. ¡Puede correr! ¡El corte! ¡Esto va a ser touchdown! ¡Es touchdown! ¡Anotación! El engaño lo hizo, pero desde muy atrás. Ya ni siquiera sabía que iba a correrla, ¿eh? Nunca dudó en entregarla. No sé si fue la decisión o vio el hueco en lectura. Yo creo que lo vio desde antes, ¿eh? Pero se dejó ir y creo que fue una gran jugada. Yo insisto, el marcador, y el marcador es lo justo, pero ha sido desproporcionado a la diferencia de los equipos. Águilas Blancas ha cometido los errores en este encuentro. Hay 4 receptores del lado derecho, 1 en solitario. ¡El pase es incompleto! ¡Es incompleto! Donovan Baca, ahí está en la recepción, que no pudo quedarse con ella. 18 puntos para Águilas Blancas, 30 para Tigres. 37, tiene razón. Queda un cuarto y un poco más. Sí, y además, ¿sabes qué? Aquí sí tenía que jugársela por 2. Ya habían fallado. Entonces aquí tenían que tratar de recuperar y obviamente. Y el balón le pegó en las manos, tocó su pecho y lo soltó. Con unos pocos minutos del tercer cuarto y todo el cuarto cuarto, a que las Blancas se encuentra a 3 posesiones de poder llegar. Yo creo que el marcador, de que el reloj empieza a ser factor. Y aquí van a patear corto, lo que espera el equipo de Tigres de CCH. Deja un solo fielder atrás. Y todos los meten hombres de habilidad de manos abajo. Mira, ahí está. Al hombre.
Entonces, tenía que haber sido en medio, que no había nadie. Flotarlo en medio y patearla como patada corta. Este fue una patada suave, no corta. No, es que pudo haber sido suave, pero en medio, no al lado donde estaban los fielders que estaban cargados hacia la banda. Que eran los dos receptores estrellas de Tigres. Y ahí pide recepción libre y se hinca Luis Mario Medrano, claro. Inteligente en la yarda 45. Creo que para poder estar en el juego, Águilas Blancas debe de comportarse a la altura y detener a Tigres. Tigres, con una ofensa peligrosísima, no es fácil. 37 puntos para el equipo de Tigres de CCH, 18 para las Águilas Blancas. Una defensa 34 que siguen manejando. Se queda la pelota, Leonardo Garza corre por el lado izquierdo. ¡La bala blanca! Y vendrá segunda oportunidad. ¡La bala blanca! 7 por avanzar. 7 por avanzar. Una jugada. Yo creo que ya Tigres empieza a manejar el reloj y a ser conservador con su pelota. No deja de ser peligroso. Ahí, tres receptores del lado izquierdo. Ahí se queda Leonardo Garza, le van a llegar. Ya se escapó, ya voló un pañuelo también. Se vuelve a escapar, sigue avanzando Leonardo Garza y se desliza. Pero hay un pañuelo, es en la línea de golpeo, sujetando. Debe ser sujetando. Ahí está, sujetando. El referee Arce en contra de Tigres. Nuevamente, a pesar de que Tigres está jugando en una posición de conservar, son peligrosísimos. Convierte este hombre, convierte una jugada rota en touchdown. Sí, pues mira, ya le había ganado aquí unas 40 yardas, pero el castigo lo está anulando. Es un cornerback rápido, de zancada muy larga y muy alto también. Fácil, mide 1.87. Yo de los quarterbacks que veo en Pumas, este prospecto, creo que está por encima por talla, peso y habilidad de los que actualmente están. Gran prospecto para ligas intermedias y mayores. Gran. Segunda oportunidad. El pase corto. ¡Oh! Vale. Yeah. Fíjate en qué momento viene. Roberto García Gil toma el balón cuando quiere hacer un corte, lo jalan de la barra. Jalan de la barra, castigos costosísimos en el yardaje, en la posición de campo consumo y en que te vuelve a alejar de la posibilidad de recuperar el balón para hacer daño. Y pues es un primero y 10 automático. Automático. El balón colocado en la yarda 47. Trips al lado izquierdo. Corren la pelota, van con el número 27. Ahora entregándole la pelota a Nicolás Arellano. 2 minutos de juego. 2 minutos del último cuarto. Dos minutos del último cuarto. Sí. 2 minutos de juego. Buen encuentro, lo ha dominado con justicia y en base a buen trabajo Tigres SH Sur. Pero creo que si no hubiese habido tanto error mental de Águilas Blancas, hubiera sido más cerrado. 2 minutos ya es, el reloj ya es determinante. Fíjate que un enfrentamiento que hubo con un marcador quizás similar fue la semifinal del 2016, donde el equipo de Tigres de CCH fue campeón. Ganó Tigres CCH 38-8 a las Águilas Blancas en semifinal. Fue en primavera. Semifinal de primavera. Semifinales, correcto. Le dan la pelota, nada, bien la defensiva. Bien la defensiva. Ahí está otra vez el número 91 haciendo un estupendo trabajo, Diego
Diego Rivera. Ha hecho un trabajo excepcional este hombre, agresivo, fuerte, muy rápido, a pesar de que tiene un gran peso, se mueve muy rápido. Sí, en esa zona corta, cubre muy bien el espacio, se desplaza perfectamente. Son jugadores de talla que no parece juvenil, ve nada más qué talla, qué tamaño, qué movimiento. Grandes jugadores este día hemos visto. Conteo largo para Leonardo Garza. Salen los receptores. El pase completo. Trayectoria corta. Va a estar muy cerca del primero y 10. Nuevamente, en apariencia jugada rota, la saca y completa un pase que deja a 3 yardas de primero y 10. Emiliano Hernández en la recepción a 2 yardas. Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar. El último campeonato del equipo de los Tigres de CCH 2010, correcto, en el juvenil de primavera, ¿no? Sí. Le ganó 17-0 al Inces. Y ahí está Leonardo, parece que no va a llegar, ¿eh? Parece que no va a llegar a la marca del primero y 10. Vendrá cuarta oportunidad. Leonardo Garza se lanzaba hacia el frente buscando mover las cadenas. Va a estar muy cerca. Viene cuarto down. Cuarta oportunidad. ¿Qué hacer aquí? ¿Mandas al pateador, intento de gol de campo o te la juegas? Dependiendo cuál sea lo que deseo. Si quiero que el juego termine, me la juego. Si quiero aumentar los puntos, mandaría un gol de campo. ¿Y si te para Águilas Blancas? Ya a esta altura, los marcadores, ya realmente creo que está definido, Aaron. Sí, ya depende de la visión de fútbol que tenga el coach. Si me preguntas a mí, yo patearía. Hay tiempo fuera por parte de los Tigres de CCH. ...37 puntos para el equipo de Tigres de CCH, 18 para las Águilas Blancas. Un marcador que refleja el juego. Lo ha ganado perfectamente y justamente Tigres. Insisto, creo que la equidad era un poco menos que esa paridad. Pero Tigres ha hecho lo que le corresponde. Gran juego. Creo que será digno campeón. Pues de 2010 no eran campeones en juvenil de primavera. Estamos a pocos minutos, pero si hoy lo son, es muy merecidamente. Creo que prepararon un juego y lo ejecutaron así. Así es. Oye, ahí se la van a jugar, ¿eh? Ahí está Leonardo Garza y no va a llegar, ¿eh? No va a llegar. Donde está colocado el oficial, no va a llegar. Es que querían ese primero y 10. Ya está el baño de la victoria. El baño de la victoria para el coach. Van a medir los oficiales. Van a medir los oficiales, ¿eh? Echan a todo mundo hacia atrás. Y aquí está el partido. Ya le dieron el baño al coach Julio Nava, ¿eh? ¿Ya lo bañaron? Ya lo bañaron. Sí, creo que ya el tiempo es el enemigo implacable. Sí, merecidamente. No va a llegar, ¿eh? No va a llegar. Bola para las Águilas Blancas. Bola para las Águilas Blancas. De poder a poder, les faltaba una yarda y detuvieron ahí. Creo que es honor por lo que brincaban, porque ya poco tendrá que ver en el marcador debido a la falta de tiempo, ¿no? Buen juego. Sí. ¡Sobre el 23, muchachos!
¿Sabes qué? Se tiró un jugador de Tigres. Se tiró un jugador de Tigres. Me parece que está, se está acalambrado, ¿eh? Está acalambrado. Sí. Está acalambrado y estaba en la formación. Número 55. Jesús Ramírez, número 55. Cuando se puso en la formación, ¡pum! Sintió. Sintió calambre, ¿verdad? Creo que sí. Pues aquí se espera, obviamente, el espectáculo aéreo. Pues obviamente a tratar de recuperar algo. Primera oportunidad con 10 para el equipo de las Águilas Blancas. Jacob voltea, tiene 3 receptores del lado izquierdo. Va a correr Jacob y es detenido, es detenido. Yo creo que no debe de correr. 10 yardas en este momento no es nada y más porque se está acabando el partido. Tigres de CCH es campeón. Tigres de CCH Sur son los campeones 2019 de la juvenil de primavera en la UNEFA. Merecidamente dieron un buen juego, controlaron la emoción, merecidamente. 37 puntos a 18 ganaron los Tigres a las Águilas Blancas en un partido que causó una gran expectación, que causó que la gente se interesara, propios y extraños, en categoría juvenil. Yo creo que ojalá haya ganado su equipo predilecto de cada quien, ganó uno merecidamente, pero el espectáculo, la fiesta, la reunión, lo que hoy vivimos, Aarón, vale la pena platicarlo y registrarlo en la historia. Hoy parecía todo menos un juego final de juvenil de primavera. Así es, y bueno, pues ahí está la, la celebración. No hay nada como la victoria. Cuando juegas una final, tienes que jugarla y dejar todo en el campo, absolutamente todo. No te puedes reservar nada, porque si no te quedas a la mitad del camino. Y obviamente estos dos equipos se ganaron el derecho de llegar a esta final y el equipo de los Tigres son los campeones. Fíjate, le están echando un vuelo allá a la tribuna, están echando un vuelo en la tribuna con la yarda 50 al equipo de las Águilas Blancas. Hay gente que no esté de acuerdo con eso, a mí me gusta. No, claro, oye, esto es fútbol americano, ya acabó el partido. Ya acabó el juego, somos grandes rivales. Y es una manifestación de mucho respeto y reconocimiento. Y ahí está el equipo de los Tigres CCH echando también la porra a la tribuna de las Águilas Blancas y viceversa. Esto es el fútbol americano. Y ahora a celebrar con su tribuna. Y ahí vemos ya a Esteban Espinosa también. Ya correr, pero no puede, obviamente, a toda velocidad, pero hay que celebrar. Qué bueno, porque es un gran jugador y lo que menos deseamos es que alguien se lastime. Dio un gran partido, fue como siempre pieza determinante. Creo, insisto, merecidamente Tigres SH Sur es campeón. Fíjate que hacemos el pronóstico y el balance y decíamos que el marcador podía ser de diferencia de un touchdown, quizá no más, por las fuerzas que estaban tan equilibradas. Yo te platico que merecidamente es el marcador, pero creo que no refleja la diferencia entre uno y otro. Águilas Blancas jugó con demasiados errores. ¿Qué? Demasiados errores que capitalizó perfectamente, perfectamente, el equipo de Tigres de CCH, que son campeones. Y bueno, pues ya traen ahí la pancarta de campeones 2019, lo que tenían reservado. Pues mandar, se atrevieron a mandar a hacer las playeras también Tigres de CCH de campeón. Creo que es confianza, que además de que es una costumbre, porque le juegas, tú sales a ganar. Si no es, es lo raro. Sales a ganar, qué bueno, son campeones y venían preparados. Y si no, las tienes que donar. Esa ya es otra cosa, ¿no? Pero, sí, pero salieron con esa mentalidad. Y ahí está la Goya, mira. Me decía que el 33 tenía un tirón y estaba jugando con algo particular. Ahí lo llevan en brazos, no estaba al 100%. No,
No, y dio un partidazo el 33. Partidazo. ¿No? Dio un partidazo el corredor número 33 de las Águilas Blancas, que ahí está lastimado. Y obviamente Franco Vázquez, pues han hecho un gran trabajo con él, con Franco, este chavo, sí, en la temporada. Y lamentablemente, pues bueno, ahí está la lesión. Y fíjate, deportivamente se acercan las Águilas Blancas, ya les dicen vámonos allá. Y ahí está pues la mesa directiva de la UNEFA también. David Mendoza, el secretario. Ahí está también, en medio está Juan Manuel Bladé, el presidente de la UNEFA, para poder entregar el trofeo de campeón también. Pues es parte de la cultura y del folclore del fútbol americano, ¿sí? Oye, pero ve a toda la gente que está pasando atrás de nosotros en la tribuna, los que estaban en la cabecera, estudiantes todos tranquilos, a abrazar, a triunfar, a esperar a sus ídolos también en la parte de afuera. Vienen de entrenar, algunos traen utilería. Este partido congregó, yo creo que a la sociedad del fútbol americano. No nada más politécnicos y universitarios, se acercó mucha gente a asomarse a ver este fenómeno. Yo creo que fue un encuentro que desde antes generó una expectativa, que despertó interés, que reflejó, Aarón, lo que realmente pensamos que es el fútbol americano. ¿Sí? Una convivencia soberbia, una interacción, la gente cercana a sus equipos, diversa gente que normalmente no asiste y que ojalá y asistiera más a los encuentros, porque de veras, ve los comportamientos, no hubo una sola razón de demérito. Las aves de mal agüero hoy no volaron. Sí, de veras, una gran convivencia, un gran encuentro, independientemente de si ganó tu favorito o no favorito, fue un gran encuentro que ganó el que lo merecía, el que jugó para ganar y venía listo a eso. Fíjate que habíamos hecho un balance y decíamos, el momento, la curva de rendimiento, para mí Tigres de CCH venía ascendente, traía un mejor ritmo. Sí, lo habíamos platicado eso y estábamos de acuerdo, cosa que también intervenía, que Águilas Blancas tenía lastimado al quarterback que había sido de primer equipo en su momento. No demeritó para nada el número 3, ¿eh? No fue motivo, jugó maravillosamente. Pero el número 12, Emiliano Gómez, es el quarterback que perdieron, que había sido titular. Sí. Y Jacob Gómez tiene otras características muy distintas, pero es un arma letal. Corre perfectamente el balón y tiene una gran lectura. Yo creo que se portó muy a la altura. Quizá no es que haya jugado mal, no estaban acostumbrados a jugar después de 4, 5, 6 fechas, no era el titular, pero para mí jugó soberbio y muy a la altura. Sí, pues ha sido un gran encuentro, ha sido una gran celebración con este fútbol americano en categoría juvenil. Hoy toca felicitar a los Tigres de CCH, los campeones. Ahí están levantando a los coaches del otro lado, la fiesta, listos para recibir el trofeo. Y obviamente un trofeo de campeón, que el campeón que va a las tribunas, que va a las vitrinas, que va a las tribunas, a las vitrinas, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que después de haber tenido ciertos problemas con la intermedia, este triunfo le viene bien, le viene magnífico y nos prepara, creo yo, Aarón, que lo que vimos hoy, para una espléndida Liga Mayor. Exacto. Para la Liga Mayor, que obviamente, pues ya ahorita ya estaremos en los campamentos, vienen scrimmage, estaremos viendo el desarrollo de varios jugadores que ya están listos para poder ya portar el jersey, unos probarse y tratar de quedarse en la Liga Mayor. Pero este espectáculo continúa. Así es, creo que seremos testigos de un fuimos testigos de un gran evento, seremos testigos de un desarrollo que estamos esperando y serán pocos meses que llenará la Liga Infantil para que tengamos Liga Mayor, que debe ser un espectáculo de esto para arriba. Exactamente, pues prácticamente nos estamos ya despidiendo ahí las palabras por parte también, fíjate, Jorge Orobio, presidente de la Federación, también haciéndose presente. Él fue estudiante de la ESCA, de la Escuela Superior de Comercio y Administración, que está aquí a espaldas también del casco de Santo Tomás. De ahí es el contador Jorge Orobio, y pues bueno, también haciéndose presente la Federación y avalando obviamente el triunfo. Ahí está la entrega del trofeo.
ahí está. Yo no me quiero despedir, Aarón, sin felicitarte. La verdad, creo que hoy hay fiesta en tu casa. Y bien merecido. Un abrazo. Hay campeón. Hay campeón y pues también la felicitación, el esfuerzo, sí, insistimos. Claro. Pero de veras, el reconocer todo esto que estamos viendo. Maravilloso. Todo esto que vimos. Y te digo, llegamos a las 11 de la mañana y ya lo empezamos a sentir. Creo que lo vivimos toda la semana. La gente, nos preguntábamos, ¿somos los únicos locos o la gente lo está viviendo? Aquí está la muestra. Aquí está la muestra. Aquí está la muestra. Creo que somos muchos. Somos muchos y felicidades a todos ellos. Exactamente. Felicidades a todos en el fútbol americano, a Héctor Marino, a Gibran González también de Play Pro, que pues el día de hoy se rifó y yo creo que no hay una persona que maneje mejor la cámara en el fútbol americano nacional que el buen Gibran. Ernesto Centeno, pues ya nos vamos, compañero. Ya nos vamos a nombre de todo el equipo. Ah, mañana tenemos semifinales. Frailes del Tepeyac en el Deportivo Los de Galeana a las 11 de la mañana. Estarán jugando contra las Panteras del Siglo XXI Naranja. Su final. Semifinal tendremos también en el ESME. El equipo de los Leones AC en contra de Pumas Zacatlán. Y el fin de semana, contando también el domingo, tendremos las dos semifinales de la LIFAE, el fútbol americano femenil equipado. Y recuerden, amigos, tenemos también la rifa. Los invitamos a que participen en la rifa de tercer cuarto. Estamos rifando el cuadro de Joe Montana, autografiado, obviamente certificado. Y por supuesto, pues son tan solo 200 pesos el boleto. Los invitamos porque ya el día 4 tenemos la rifa y aquí los estamos esperando para que participen. Manden un inbox y les mandamos de regreso rápidamente cómo pueden adquirirlo, haciendo un depósito directamente. Recuerden, 200 pesos. Solamente estamos rifando 100 números por el cuadro autografiado por Joe Montana. Halcones contra Jets mañana en Veracruz. Halcones contra Jets de Balbuena. Veracruz, mañana a las 4 de la tarde va a estar Play Pro ahí mandando fotos. ¡Ay! ¿Va a ir a Veracruz? Ahí lo estaremos mandando, le estaremos a través de Play Pro. Y bueno, por lo pronto pues, nos estará mandando también material fotográfico para poder poner. Inercia Deportiva, y pues ahí estaremos. Y Play Pro que va a andar de viaje también. Bueno, pues así nos estamos despidiendo desde el casco de Santo Tomás a dar la vuelta. La Vuelta Olímpica, los campeones, los Tigres de CCH. Felicidades a Tigres, felicidades a Aarón y a su hijo, y felicidades al fútbol americano. Creo que hoy fue un día de felicitaciones, y el público y el fútbol lo merecen. Exactamente, se merece esta fiesta que se armó, y pues bueno, aquí mientras vemos obviamente cómo dan la vuelta en la celebración, esto es tradición, y vamos a ver precisamente esto, ¿no? Que sea, pues que sea de respeto, que sea de buena vibra. Y pues ahí están celebrando el equipo de Tigres de CCH. Y pues el aplauso también por la banca de las Águilas Blancas. Todavía la gente que queda. Allá van pasándose el trofeo, dándose la vuelta en esta celebración del equipo de los Tigres de CCH. Con esto nos despedimos prácticamente, agradeciéndoles a todos el habernos aguantado, el haber estado con nosotros, y por supuesto a todos los aficionados, a todos sus mensajes. Vamos a darle lectura y una respuesta, pero pues estuvimos muy emocionados en la narración del play by play que vimos en este partido, completándose la vuelta, y decíamos, fíjate, yo me quedé en suspenso, como pasaron frente a la banca y venían celebrando, lo percibí, aplausos, eso fue lo que hubo. Eso fue el colofón de lo que se vivió hoy. Exacto. El respeto. Americano y respeto. Exactamente. Ya nos vamos. Gracias a Gibran González. Gracias Héctor Marino. Gracias Ernesto Centeno, su servidor Aarón Soriano. Sí. Recuerden, tengan un feliz y deportivo fin de semana. Hoy hay campeón, hoy hay celebración. Y es para los Tigres de CCH Sur, el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una edición más de un clásico estudiantil, Politécnico contra Universidad. Sí.
Amigos de Tercer Cuarto, los invitamos a que adquieran un boleto para la rifa que estamos realizando de un cuadro autografiado por parte de Joe Montana, con la certificación de su oficina y también de una casa que se encarga de certificar precisamente la autenticidad de las firmas. 200 pesos el número para el día 4 de junio en el sorteo magno de la Lotería Nacional. Los últimos dos dígitos será el ganador. Ya lo saben, amigos de Tercer Cuarto, mándenos un inbox, les contestaremos enseguida. Solamente 200 pesos el boleto y se pueden llevar el cuadro autografiado por Joe Montana, 4 veces MVP, 4 veces ganador de Super Bowl, y también ustedes pueden ser los ganadores y colgarlo en su pared favorita.